Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén todos bien. Vamos a desarrollar la trigésima jornada de corresponsales sanitarios. Nuestro presidente Eugenio Camiletti no puede estar presente, pues está con otro compromiso virtual. Les deja saludos y nos deja éxito para esta jornada. Y bueno, y con él veníamos hablando de la importancia de la misma, ¿no? Y cuando nos ponemos a mirar el camino de estas jornadas que arrancaron allá en noviembre del 2005, vemos la cantidad de referentes que han pasado a nivel nacional e internacional, abordando diferentes temas, ¿no? De la incumbencia que tenemos nosotros con nuestra profesión. Pero siempre con el eje en el concepto sanitario y la importancia de nuestro rol como médico veterinario y como corresponsables sanitarios en el sistema sanitario productivo y participativo de nuestra provincia, con la premisa del concepto de una salud, como eso es lo que nosotros siempre venimos pregonando. Bueno, ahí les cuento, ya somos más de 345 asistentes, la verdad que espectacular la convocatoria. No sé si está Fernando Tácari por ahí. Fer, ¿estás con audio? Sí, Fernando, buenas tardes. No sé si se escuchó todo lo que dije, si estuvo bien. Ahí se Sí, escuchó. yo te escuché y estuvo bien todo lo que dijiste, me parece Bien, perfecto. perfecto. Pero lo que queremos realzar es el número 30. Son 15 años consecutivos en que el colegio de la provincia de Santa Fe, tanto la primera como la segunda, vienen insistiendo en las jornadas de corresponsables. Y siempre decimos lo mismo en nuestra subcomisión de ganadería y en las reuniones de comisión directiva, que la formación continua en la provincia de Santa Fe es política de Estado en el Colegio de Médicos Veterinarios, porque creemos que cuanto más capacitados estemos, cuantos más informados y más formados, mejores profesionales vamos a ser y por ende vamos a tener una mejor salud y una mejor producción en todas las especies en las cuales nos toca trabajar. Por eso la formación continua es un concepto básico absolutamente para las políticas de nuestro colegio de veterinario. Bien nombraste vos la palabra corresponsable sanitario. Hoy nos estamos manejando básicamente con el tema de los planes de astosa, de brucelosis, de tuberculosis y de carbunclo. Quizás acá, a futuro, haya que replantear e ir sumando cosas, actividades o enfermedades en lo referente a las responsabilidades que nos atañen hoy como corresponsables sanitarios. También creemos dentro de la subcomisión de ganadería que aquí, en esta palabra o en estas dos palabras que conforman un concepto tan importante como el de corresponsable sanitario, hay mucha tela para cortar a futuro. Y bien, vos mencionabas el sistema sanitario participativo y productivo. Quizás nuestro sistema hoy esté, como veterinarios, bastante más desarrollado en el plano sanitario. Quizás quepa lugar para trabajar desde lo participativo y por sobre todas las cosas en cada uno de los comités técnicos de cada una de las UEL de nuestra provincia de Santa Fe, quizás allá, ahí desde la participación sea un lugar fundamental para seguir dando saltos de calidad y de cantidad en lo que es nuestro trabajo y lo que es la producción de carne a nivel de la provincia. Y también aquí en el concepto productivo, que bien lo dije recién, que cuanto más participemos, más podemos llegar a aumentar las cuestiones productivas. Y una sola cosita más. Esto de la pandemia, este trance tan duro, tan angustiante y tan preocupante que estamos viviendo, en algún punto a lo que es la capacitación en nuestro colegio, en nuestra provincia de Santa Fe, nos sacó despedidos a generar capacitaciones continuas a través de nuestro sistema Zoom y de nuestra plataforma. Solamente decirles que desde mayo hasta hoy, incluyendo la jornada de hoy, llevamos adelante 11 capacitaciones distintas. Las dos jornadas de corresponsables de mayo, una jornada de anaplasmosis, cuatro jornadas de reproducción bovina, una jornada de porcinos, un conversatorio con el subsecretario de Ganadería de la Nación. Las dos jornadas de corresponsables actuales, la de la semana pasada y la de esta, y ahí ya tendríamos 11 jornadas de capacitación.
Las 12ª jornada de capacitación, se lo comunicamos ahora, se va a llevar adelante el 30 de septiembre, no la semana que viene, sino la otra semana. ¿Y cuál es el motivo de la próxima jornada de capacitación que tiene mucho que ver con los grupos operativos y con los corresponsables sanitarios? Desde los colegios de veterinarios, desde la subcomisión de ganadería de la segunda circunscripción, salió la idea de organizar junto al SENASA la reunión pre-campaña de aftosa de manera virtual para todos los veterinarios de la provincia de Santa Fe. Dicha jornada, que oportunamente va a ser comunicada y va a ser lanzada la inscripción con el link para inscribirnos, va a estar llevada adelante por el director del Programa Nacional de Fiebre Aftosa del SENASA, que nos va a poner en blanco sobre negro cuál es la situación actual de la aftosa en nuestra provincia de en nuestro país, y a su vez va a trabajar la fiebre aftosa en todos los países limítrofes que tenemos nosotros y en todo Sudamérica. Así que de esta forma, la verdad que estamos muy contentos, esperamos que los matriculados así lo estén también, porque la capacitación es variada y de todos los colores, pensando siempre en la importancia de la formación continua. Finalmente, agradecer a la primera circunscripción por todo lo que estamos haciendo junto con ellos. Todo esto está hecho en conjunto, la primera y la segunda. Somos todos los veterinarios de la provincia de Santa Fe. Agradecer también muy fuertemente al trabajo de la subcomisión de ganadería, que somos alrededor de 16 a 17 colegas que nos reunimos desinteresadamente ad honorem por el bien de nuestra profesión, y invitarlos a todos aquellos colegas de nuestra circunscripción, en este caso la segunda, que quieran integrar y sumarse al trabajo cotidiano de la subcomisión de ganadería, que se contacte con algunos de nosotros que van a ser bienvenidos. Hasta aquí mi pequeño agradecimiento, mi pequeña presentación. No sé si Fernando me ayudás, si nos olvidamos de comentar algo por el estilo de este pequeño speech de introducción, o si podemos avanzar. No, avancemos, está bárbaro, completo. Avancemos que, como bien decimos, esta jornada número 30 y un poco el simbolismo que tiene un número de ese estilo. Vamos a realizar una jornada, la verdad, que con un disertante de altísimo nivel, y creo que somos viejos conocidos de muchos, y más interesante escucharlo a nuestro disertante. Sin antes dejar de saludar y agradecer a nuestros auspiciantes, les cuento que ya superamos los 400 asistentes. Hay de toda la provincia, hay de Córdoba, y Emiliano, nuestro técnico, me avisaba que había de Córdoba, de Buenos Aires, de Chaco. La verdad que es bastante concurrido. Hay estudiantes avanzados de la carrera de medicina veterinaria, nuestros futuros colegas. Y bueno, y ahora vamos a la presentación de la disertación. El tema de hoy es la optimización terapéutica frente a parásitos resistentes, un aporte científico transversal desde la investigación en medicina veterinaria. Va a estar a cargo de Carlos Lanusse, como bien decía, un referente para nosotros, y un poco para, a modo de presentación, y que lo conozcamos, y es importante siempre rescatar toda la trayectoria de alguien con tanta experiencia. No vamos a decir el año que nació, porque él me lo puso en el currículum, pero bueno, vamos a decir que es médico veterinario, recibido en la Universidad Nacional del Centro, acá en Argentina, en el año 82. Es doctor en ciencias veterinarias, también de la Universidad de La Plata, y tiene su PhD en la Universidad de McGill de Canadá. Es profesor de farmacología veterinaria de la Universidad de Tandil, que la verdad que muy buena facultad. Director del CIVETAN, que es el Centro de Investigación Veterinaria de Tandil. Director científico del Centro Tecnológico de Tandil, dependiente del CONICET. Sí. Actualmente, vos corregime, Carlos, cualquier cosa. Actualmente investigador superior del CONICET. Académico de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria. Miembro de la Academia Americana de Farmacología Veterinaria. Miembro de comité y de editoriales de diferentes revistas. La verdad que cuando me puse a armar tu presentación, digo, me voy a llevar más tiempo que la tuya. Pero bueno, y no, innumerables premiaciones a nivel nacional e internacional. La verdad que es un gusto. Tenemos ahí premios a mérito científico de la Fundación Conex, premio de la Sociedad Argentina de Medicina Veterinaria, premio a la investigación en Estados Unidos en el 2011,
recientemente distinguido por la, como investigador por la Asociación Americana de Parasitología. Eso, si no mal recuerdo, fue el año pasado. Eso es lo más reciente. Y bueno, director de numerosos becarios, doctorando, investigadores, responsable de proyectos nacional e internacional en investigación y desarrollo tecnológico, y autor de más de 300 publicaciones y capítulos del libro. Su producción científica, lo vemos en los indicadores bibliométricos del Scopus, con un total de 4.900 citaciones. La verdad que cuando vi ese número me quedé sorprendido. Pero bueno, como dijiste, lo hago un poquito más corto, pero está bueno que nos conozcamos un poco más. Así que bueno, Carlos, bienvenido a esta jornada. Bueno, gracias, Fernando. Buenas tardes, y voy a tratar de compartir primero la pantalla, así podemos estar seguros que esto funciona. Bueno, primero, gracias, Fernando, por tu presentación. No era necesario hacer una hoja curricular tan prolongada. Es para mí un enorme placer, un enorme gusto estar con ustedes, colegas de la provincia de Santa Fe, que siempre han sido orgullo de organización para la profesión veterinaria. Y lo que ustedes acaban de enumerar, tanto tu colega como vos recién, me parece que es algo por el cual tenemos que seguir insistiendo, luchando para jerarquizar nuestra profesión. La verdad que si hay algo que en mi carrera académica, científica y profesional he tratado de pregonar es justamente buscar estrategias para que la profesión sea distinguida, se jerarquice frente a otras profesiones y frente a nuestro propio rol en la sociedad. Entonces, me pareció muy oportuna la invitación de ustedes, por eso mismo es un gusto charlar hoy con toda esta gente que está siguiéndonos en esta etapa tan extraña que nos toca vivir como planeta, que es la de una pandemia y la de la virtualidad y todas estas cosas tan raras. La verdad es que yo quisiera, siempre me gusta empezar diciendo de qué no voy a hablar. En realidad no voy a hablar, para todos los colegas, no voy a venir a hablar de recetas ni de estrategias específicas de tratamiento, sino que la idea de esta charla, de esta presentación, es contarles un poco a ustedes qué es lo que nosotros hacemos desde nuestro laboratorio de farmacología veterinaria en el Centro de Investigación Veterinaria que está acá en Tandil, que depende del CONICET de la Universidad y la Comisión de Investigaciones de la Provincia de Buenos Aires, y que, digamos, de alguna manera, cómo abordamos esto que dice acá en relación a cómo buscar alguna alternativa para optimizar la terapéutica frente a los parásitos resistentes, y cómo, de alguna manera, abordamos la ciencia desde la investigación veterinaria y tratando en estos últimos años de tener un impacto transversal hacia lo que es la medicina integral en el concepto de una salud que vos mencionabas recién. Así que, dicho todo eso, Muchos de ustedes ya me habrán escuchado, les va a resultar familiar el tema, habrán escuchado a mis discípulos. Tengo el enorme orgullo de que el material que está puesto en esta presentación, como lo que hablo siempre, es el emergente de un grupo de trabajo que lleva más de 25 años trabajando en estos temas. Entonces, la verdad que no puedo dejar de reconocer lo que esto significa como contribución a la ciencia desde la medicina veterinaria, y en particular desde una universidad pública y desde el CONICET. Entonces, dicho eso, Fernando, yo lo que siempre te voy a ir monitoreando para que vos me digas si escuchas bien, si se ve bien, etcétera, etcétera, porque es bastante feo esto, estar acostumbrado a la presencialidad y estar atrás del monitor. Entonces, totalmente, como les decía recién, el concepto de lo que tenemos que ver es el parasitismo. El parasitismo es esto de seres biológicos que tienen la capacidad de vivir a expensas de otros. Todos ustedes conocen de esto. Y la verdad que algunas de estas micrografías electrónicas, en este caso es un aparato bucal de un ancilostoma, de un parásito que puede tomar varios litros de sangre por semana de un hospedador que puede ser un ser humano o una mascota, ¿no? La verdad que son fotografías electrónicas de un impresionante, en el caso de una larva de Toxocara emergiendo de un huevo, y simplemente para que esta realidad biológica que nosotros hemos visto en los libros y en los artículos y demás, cuando uno lo ve en una fotografía así, realmente toma dimensión de, primero, de que existe, y segundo, de lo que es la capacidad de la electrónica y de poder tener este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de parasitismo, ¿y por qué voy a insistir con esto? Porque por un lado está el impacto que la enfermedad parasitaria tiene en el contexto de la medicina humana. Se calcula que hay 2 billones de personas infectadas con lo que se llama fundamentalmente los geohelmintos, parásitos transmitidos por el suelo, que tiene indudablemente un impacto clínico, sanitario y social. Sí, y justamente tiene un impacto clínico, sanitario y social porque las regiones
digamos, de mayor carga parasitaria en medicina humana en el mundo justamente coincide con los países más vulnerables del planeta, con los países de zonas tropicales más pobres del planeta. Por otro lado está el impacto que el parasitismo tiene sobre nuestra disciplina, que es la medicina veterinaria. Por un lado está lo que ustedes todos conocen como el impacto sobre los animales de compañía, que tiene, a través de las parasitosis que son zoonosis, un impacto notable sobre la salud pública, y sobre el cual hay mucho desarrollo en los últimos años. Por otro lado está el impacto del parasitismo sobre los animales de producción, de todas las especies, y con el impacto esto que tiene sobre la salud, producción, y obviamente sobre el impacto económico productivo. Entonces tenemos bien, digamos, el fenómeno biológico de la parasitosis tiene, digamos, de alguna manera un contexto diferente entre las dos, entre medicina humana y medicina veterinaria, sin embargo se tocan en muchas cosas. La verdad es que yo lo que quería era, con este contexto, ponerlos un poco en algo que realmente es algo que diferencia. El desarrollo de los fármacos antiparasitarios, en general, a diferencia de todos los otros campos terapéuticos, ha venido primariamente del área de la salud animal, y después se fueron trasladando a la medicina humana, cosa que no pasa con ningún otro capítulo de la terapéutica, que en general en medicina animal hemos recibido fármacos que han sido desarrollados principalmente para la medicina humana. Esto tiene una explicación clave, es que las parasitosis en medicina humana son propiedad de países muy pobres, como les decía, y esto no ha sido un atractivo para la industria farmacéutica, que sí lo ha sido el campo de la medicina veterinaria, por lo que les decía. Entonces, en general, nosotros hablamos de los antihelmínticos, estos fármacos que utilizamos para controlar los parásitos en distintas especies animales, acá dice rumiantes, pero tenemos, digamos, el grupo de los benzimidazoles, conocidos por todos ustedes, los benzimidazoles comunes, los más comunes, los metilcaromatos, los benzimidazoles lechosos, que tenemos albendazol, fenbendazol, ricobendazol, oxfendazol, etc. Los benzimidazoles halogenados, como el caso de triclavendazol, el fármaco, digamos, faciolicida por excelencia. Tenemos otra familia que todos conocemos, que ustedes conocen mucho, que son las lactonas macrocíclicas. Estas lactonas macrocíclicas, digamos, pertenecen a dos familias. Por un lado, las milbemicinas, en el cual moxidectina es el componente más importante, y las avermectinas, donde la ivermectina indudablemente fue, digamos, el fármaco que ha marcado la tradición y fue el primero introducido en la terapéutica veterinaria y después en medicina humana. Ustedes me habrán escuchado en estas últimas semanas hablar bastante del tema de ivermectina por su potencial impacto sobre el COVID y todas estas cosas que digamos, pueden ser parte de una discusión posterior. Por otro lado, tenemos, siempre pensando en los fármacos antihelmínticos, tenemos otro grupo que de alguna manera tienen distintos mecanismos de acción, pero que, que tienen distinta estructura química, pero que comparten el mecanismo de acción. El caso del levamisol y de la familia del morantel-pirantel, que químicamente de alguna manera los agrupamos en estas tres grandes familias, de alguna manera relacionándolo con lo mecanístico, y porque esto tiene que ver con lo que después vamos a ver con respecto al tema de desarrollo de resistencia. Entonces, dicho esto, digamos, yo lo que quisiera es ponerlos un poco en contexto de en qué consiste la investigación científica que nosotros hemos hecho desde la farmacología veterinaria a lo largo del tiempo. Fundamentalmente cuando nos concentramos en los fármacos antiparasitarios, nosotros estudiamos siempre la relación que hay entre el tratamiento, el ingreso del fármaco al organismo y el efecto que básicamente se da por la muerte del parásito o por la expulsión del mismo. Pero para que esto ocurra, el fármaco, el principio activo, tiene que sortear distintas barreras biológicas. Una primera, que si esto es una administración en forma de comprimido, de tableta, por la vía oral fundamentalmente, y tiene que ver con una cuestión farmacéutica, es decir, la disolución de esa preparación farmacéutica para liberar el principio activo. La droga tiene que estar disponible para ser absorbida, ingresar a través del endotelio capilar a la circulación sistémica, lo que ustedes conocen como la absorción, para estar disponible en la sangre. Una vez que la droga viaja en la sangre unida a las proteínas o fracción libre, es esa fracción libre la que va a tener la capacidad de atravesar las membranas biológicas para llegar a los tejidos. Si estamos hablando de parásitos, nos interesa en particular aquellos tejidos que son los sitios de localización de nuestros parásitos target. Y esto puede ser el abomaso de un rumiante, el intestino de un rumiante, el pulmón o la piel en el caso de un ácaro de sarna o una garrapata, ¿se entiende? Entonces estamos hablando de llegada del fármaco al tejido donde se localiza el parásito. Pero todavía queda una barrera biológica más a ser sorteada, que es la capacidad del principio activo para poder entrar y llegar al sitio de acción, o sea, llegar al receptor para producir el efecto sobre el parásito. Es decir, todo este camino
que nosotros llamamos el camino farmacocinético, o sea, la cinética, el movimiento del fármaco en el organismo, se integra directamente con la interacción de entre el fármaco y el receptor para establecer lo que se llama la farmacodinamia. Y es esto, justamente, la relación entre ese viaje, la farmacocinética y la interacción con el receptor en el parásito, la farmacodinamia, los que nos ha ocupado más de 25 años en la ciencia en este campo temático. Es decir, nosotros hemos estudiado la relación entre la cinética y la dinamia de los fármacos antiparasitarios, distintas familias químicas, para, en distintas especies animales. Entonces, este marco lo pongo, ¿por qué? Porque nosotros desde hace mucho tiempo estudiamos esto de la relación entre la farmacocinética y la actividad antiparasitaria. Si esto es un modelo de una curva farmacocinética que todos ustedes estudiaron alguna vez y han leído, si esto es la concentración, por ejemplo, en un tejido, desde el tiempo post-tratamiento, digamos, la curva que describe las concentraciones en función del tiempo tiene un formato determinado. Si nosotros pudiéramos establecer cuál es la concentración mínima inhibitoria, esto es fácil para los fármacos antimicrobianos, porque podemos cultivar una bacteria en un medio de cultivo y establecer esa concentración, pero es mucho más complicado establecer este nivel mínimo de droga para cuando hablamos de fármacos con capacidad antiparasitaria. Pero si hipotéticamente pudiéramos establecer esta línea punteada, nosotros decimos que en la ventana de tiempo, cuando las concentraciones están por encima de esta inhibitoria mínima, o sea, en este espacio de tiempo, digamos, es cuando vamos a obtener efecto antiparasitario, sea antihelmíntico o sea ectoparasiticida. Y que ese tiempo, esta ventana de tiempo, es lo que se define como la persistencia de la actividad antiparasitaria. En otras palabras, esta persistencia es el tiempo por el cual, en cuanto dura el efecto antihelmíntico o antiparasitario. Es de unas pocas horas si tratamos los animales con levamisol, es de algunos días si tratamos con los benzimidazoles, y es de varias semanas si los animales son tratados con las lactonas macrocíclicas, ivermectina, doramectina, etcétera, etcétera. Pero claro, acá hay otro concepto que es que tan pronto como las concentraciones caen por debajo de esa línea inhibitoria mínima, esa concentración inhibitoria mínima, si los animales van a un lugar donde hay riesgo de reinfectación, rápidamente la parasitosis se puede restablecer. Y esto es válido tanto para el caso de una pulga en el perro como para de las larvas en una pastura en el caso de los bovinos. Entonces, dicho esto, nosotros hemos trabajado por mucho tiempo tratando de entender esa relación que hay entre el fármaco y su llegada al parásito. Esto, digamos, es una publicación de hace algunos años donde tratamos de entender esta relación entre la estructura de la superficie externa del parásito, no es lo mismo la superficie externa de un gusano redondo, de un nematode, que la de aquella de un gusano chato, como puede ser una tenia o la fasciola hepática. La relación entre la estructura con el mecanismo de lo que se llama ingreso y egreso, influjo y eflujo de droga en el parásito, todos mecanismos moleculares que están en juego cuando la droga quiere tomar contacto con el parásito, y la capacidad metabólica, la capacidad de detoxificación que el propio parásito tiene. Todo este conjunto de información nos ha permitido a lo largo de mucho tiempo de trabajo entender más o menos con claridad de qué depende la actividad antiparasitaria. Nosotros, en función de ese estudio que yo les decía, de la relación entre la capacidad que tiene el fármaco de llegar a un determinado parásito y cómo llega, en qué cantidad, eso le serían las concentraciones en el sitio de localización parasitaria, el tiempo por el cual el parásito está expuesto al fármaco activo, esos son dos elementos centrales para entender la actividad, pero además acá juegan los otros elementos que yo les decía, que es el mecanismo por el cual el fármaco es capaz de entrar al parásito. O sea, ustedes imagínense, no es solamente tener al parásito que está en el intestino rodeado del fármaco, sino que hay mecanismos moleculares que median para que ese fármaco, ese principio activo, pueda ingresar y llegar al interior del parásito a su receptor para hacerle algún efecto. Y eso está directamente relacionado con la acumulación de drogas o metabolitos en el propio parásito blanco. Esto es lo que hoy llamamos, esto que yo les resumo acá son muchos años de trabajo y espero que lo puedan apreciar, es el balance entre el ingreso, el metabolismo y el egreso, o sea, influjo, metabolismo y eflujo. Nos da finalmente la acumulación de droga en el interior del target, de nuestro blanco, de nuestro parásito. En este caso podría ser un gusano redondo que está en el abomaso o en el intestino o donde usted quiera. En realidad, entonces, estas han sido las principales estrategias científicas que hemos seguido a lo largo de los años, y en realidad eso
Nosotros cuando, digamos, hace, diría, esto, este concepto, este global, concepto global, tiene a lo mejor 10 años, que hace 10 años atrás pensábamos que habiendo aportado todo este conocimiento farmacológico, entendiendo desde la farmacología veterinaria cómo funcionaban las drogas, cómo llegaban, teníamos, la verdad que estábamos muy satisfechos de haber encontrado conocimiento original con altísimo impacto en el mundo entero de cómo optimizar la acción de estos fármacos. Sin embargo, nos encontramos con el mayor desafío de la terapia antiparasitaria. El mayor desafío de la terapia antiparasitaria, como ustedes se imaginan, es el desarrollo de parásitos resistentes. La resistencia a los fármacos, ya no solamente la resistencia a los fármacos antimicrobianos, sino también la resistencia a los fármacos de los parásitos a los fármacos antiparasitarios, es un problema, yo les diría hoy, acuciante, para el cual necesitamos de muchas herramientas que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. El problema ya no es la resistencia de algún género parasitario, sino que hoy tenemos parásitos con resistencia múltiple a la acción de fármacos que son químicamente diferentes, o sea, a varios grupos o familias de fármacos. Y acá hay un solo camino insolayable, que es el abordaje multidisciplinario. Nosotros acá, el desarrollo de resistencia es un fenómeno genético, que lo único que podemos hacer es optimizar, usar racionalmente las drogas para retardar el desarrollo de parásitos resistentes. Pero cuando esos genes preexistentes en la población parasitaria son expuestos a los agentes químicos, claramente se expresan. Y en la medida que va ganando terreno la expresión de genes resistentes, la resistencia fenotípica y clínicamente es imposible de evitar. Entonces, con este contexto, yo quería decirles un poco qué es lo que pasa con la resistencia, por qué llegamos a esto. Bueno, ustedes son todos conscientes, muchos de ustedes trabajan, no importa si en pequeños animales o en grandes animales, del uso fundamentalmente en aspectos productivos, del uso exclusivo de agentes químicos para controlar los parásitos por muchos años, la aplicación en forma sistemática y a cortos intervalos, que hemos todos erróneamente recomendado en alguna etapa de nuestra vida profesional, la falta de rotación de los principios activos. Este es un elemento, digamos, cuando después hablemos del rol del profesional veterinario, la rotación de los principios activos es una alternativa y hay que explorarla. Todo esto, cuando no hemos hecho bien las cosas, tenemos esto del desarrollo de resistencia a los fármacos antihelmínticos, y la resistencia, todos conocen, es la disminución de la eficacia de un tratamiento, de un fármaco antihelmíntico, frente a poblaciones parasitarias que normalmente fueron susceptibles a una dosis terapéutica del mismo. Ahora, digamos, ¿qué tan crítica puede ser esta resistencia? Esto es un ejemplo de una diapositiva que le robé a mi colega Luis Álvarez, de un ejemplo de lo que pasa en ovinos. Esto tiene algunos años ya, pero para que ustedes tengan idea, cualquiera de estos agentes químicos que normalmente tienen eficacias de alrededor del 90%, y bueno, es tan crítico como que el levamisol en algunos, son datos fundamentalmente de países con mucha población ovina, caso de Uruguay, caso de Nueva Zelanda, de Australia, creo, pero eficacias del levamisol del 23%, moxidete en un 50%, eficacias de 0% para, no, falla total para el ricobendazol, para la ivermectina, para el triclorfón, para el clozantel, o una eficacia muy baja de una combinación de tres principios activos, esto es albendazol, ivermectina y levamisol. Es decir, cuando queremos mostrar algo, de que no digo que estemos en esta situación, lo que digo es a dónde se puede llegar si no hacemos las cosas adecuadamente. Fernando, ¿vamos bien hasta ahí? Genial, Carlos, se escucha bárbaro, se ve bárbaro y la diapositiva va bárbaro. Vamos entonces, gracias. Entonces, la verdad es que cuando la resistencia, nosotros decimos la resistencia ya está difundida. Acá les voy a mostrar un ensayo, un relevamiento hecho, esto fue sobre 62 establecimientos ganaderos hechos por Cristel y colaboradores en el 2017, ya tiene algunos años. En aquel momento, ya sobre todo este total de establecimientos, el 95% mostró resistencia a algunos fármacos, fundamentalmente al caso de las lactonas, a la ivermectina, el 93.5% mostraron resistencia fundamentalmente de los establecimientos, ¿no? A Coperia y a Moncus. El ricobendazol como modelo de los benzimidazoles, en casi un 28% de los establecimientos, a géneros como Coperia, Ostertagia y a Moncus también. Y en ese momento, y pensando siempre en bovinos, el levamisol no aparecieron establecimientos resistentes, o sea, que muestren resistencia al levamisol. Esto es una buena noticia, pero es una alerta de mucha magnitud. O sea, el hecho que el levamisol, digamos, no se haya usado tan intensivamente en los últimos, digamos, 20 años para atrás, si quieren, y que no haya habido hace 3 años cuando se hizo este relevamiento, digamos, una aparición brusca de resistencia, no quiere decir que tengamos que
transformarlo en la única herramienta disponible. Tenemos que preservarlo y cuidarlo más que nunca. ¿Se entiende? Entonces, esto simplemente, digamos, todo lo que les estoy contando lleva o apunta al uso racional. El uso racional es para retardar lo inevitable. ¿Por qué inevitable? Porque resistencia. Si nosotros usamos agentes químicos, resistencia vamos a tener. Para no encontrar cuadros tan desagradables como esto, lo importante es el uso racional. Para llegar a, digamos, discúlpenme si aparecen algunos títulos, algunas diapositivas en inglés, pero bueno, creo que es bastante fácil de poder traducirlo. Nosotros, para poder llegar a entender y a profundizar el conocimiento de la farmacología de los antihelmínticos, la verdad que hemos tenido un modelo biológico de parásito que es el Hemoncus contortus, que ha sido una herramienta enorme. La cantidad de información molecular que hemos obtenido en nuestro grupo y en el mundo entero usando el modelo, al Hemoncus como modelo, la verdad que es, digamos, lo ha transformado en un parásito que es muy apreciado por nosotros desde el punto de vista de la investigación. Entonces, frente a esta situación de que tenemos resistencia, digamos, yo diría la resistencia en las poblaciones ovinas y caprinas es un problema muy serio en algunos países de tremenda magnitud. La resistencia en los parásitos de los bovinos también avanza y es un problema, pero tenemos todavía algunas herramientas como para poder trabajar. Entonces, esto trata de decir lo que nosotros hacemos para tratar de establecer algunas estrategias para optimizar el efecto de los fármacos antiparasitarios tradicionales. Una primera consideración en la cual yo voy a hacer mucho, mucho hincapié, porque hay cosas que están al alcance de ustedes profesionales en la actividad clínica, es lo que nosotros llamamos la optimización farmacocinética. La optimización farmacocinética no es otra cosa que darle a la droga la mejor espacio, la mejor chance de llegar en muy buenas concentraciones para que el parásito esté expuesto a altas concentraciones y por el periodo más largo que se pueda. O sea, optimización de las concentraciones de la farmacocinética se traduce en una mayor exposición del parásito. Entonces, ese va a ser uno de los caminos. El otro camino en el que estamos indagando en estos últimos 2 o 3 años y que se viene dando tomado de marcos terapéuticos, como puede ser la terapéutica del cáncer en medicina humana o la propia terapéutica antimicrobiana, que es el de combinar diferentes agentes químicos. La idea de combinar fármacos antihelmínticos con de distintos grupos químicos tiene como objetivo básicamente atacar al parásito a través de distintos mecanismos, actuando en distintos lugares o por distintos mecanismos. Entonces, si nos concentramos inicialmente en este como estrategia para optimizar en la optimización farmacocinética, ¿qué quiere decir esto? Básicamente que cualquier modificación farmacocinética de las concentraciones del fármaco va a afectar la cantidad de droga que llega al tejido o al mismo parásito, como les decía hace un rato, y eso, por ende, va a impactar en la eficacia, en la persistencia de actividad. Este esquema es el que hemos seguido por muchos años, y hoy nosotros sabemos que hay una relación muy fuerte entre la cantidad de droga a la cual se expone el parásito y la eficacia, sobre todo sobre parásitos resistentes. Es decir, en una etapa determinada de la evolución del proceso de resistencia, si nosotros aumentamos la cantidad de droga, tenemos chances de que la respuesta clínica sea mejor. Por ejemplo, para esto de la optimización farmacocinética, nosotros hemos usado muchas estrategias que tienen que ver con mejorar la formulación, con cambiar la vía de administración, con medidas de manejo, como es el caso del ayuno. Esto es básicamente que el ayuno, esto es encomiante, básicamente, el ayuno incrementa la disponibilidad del fármaco, sobre todo cuando son tratamientos orales, en la sangre y en los tejidos de localización parasitario, y esto da las chances de un incremento de eficacia sobre algunos géneros parasitarios resistentes, o por lo menos de optimizar la respuesta antihelmíntica, siempre y cuando, obviamente, depende de qué estatus de resistencia tenga nuestra población. Pero el manejo, tan simple como es ayunar los animales previo al tratamiento, es una herramienta para aumentar la absorción y la cantidad de droga biodisponible, decimos nosotros en farmacología. Entonces, esto empieza, a medida que avanzó la biología molecular y que se fueron progresando en la comprensión de los mecanismos genéticos que median la resistencia, empezó a aparecer lo que se llama la genotipificación. Nosotros sabemos que en una población parasitaria que tiene mayoritariamente genotipos homocigotas susceptibles, es decir, SS, homocigota susceptible, bueno, la concentración en función del tiempo es importante,
pero seguramente aunque nosotros demos menos dosis, que se absorba menos, o que la droga se elimine antes, o que nos equivoquemos en la evaluación del peso de los animales, la respuesta puede ser muy buena igual, y es lo que pasó por muchos años con todos los fármacos, con los benzimidazoles primero, con las lactonas macrocíclicas después. Sin embargo, tan pronto como nuestra población parasitaria empieza a incorporar al SS, o sea, al homocigota susceptible, un heterocigota que ya tiene expresión de alelos para resistencia, el SR, o sea, heterocigota ya con alguna expresión de genes de resistencia, para tener una eficacia clínica equivalente a la anterior, nosotros tenemos que pasar de la curva verde a la curva roja. Es decir, necesitamos exponer a la población parasitaria a mayor cantidad del fármaco. ¿Se entiende? Entonces, acá es donde empieza a cobrar importancia cuál es el formato de nuestro perfil farmacocinético, ¿el verde o el rojo? ¿Cómo hacemos para llegar al rojo? ¿O cómo hacemos para evitar que el rojo se transforme en un verde? Bueno, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando la selección del proceso de resistencia avanza y esta población incorpora genotipos RR, o sea, homocigotas resistentes, por más que nosotros transformemos la curva roja en algo más, todavía no hay respuesta. Aunque aumentemos la dosis, no hay respuesta al tratamiento. Entonces, esto es importantísimo porque si yo tengo esta abundancia de genotipos resistentes, necesito fundamentalmente lo que se llama los estadios tempranos del desarrollo de resistencia, en los estadios tempranos del desarrollo de resistencia, cuando solamente tenemos expresión de genes sobre el heterocigota, es cuando nosotros podemos implementar estrategias para incrementar la exposición parasitaria al fármaco activo. Y cuando digo estrategias, digo utilizar todo el conocimiento que más se pueda para hacer las cosas lo más razonable posible. Y esto tiene que ver con no equivocarnos en la dosis, no equivocarnos en la estimación del peso de los animales, no forzar al fármaco a una falla terapéutica por subdosificación. ¿Se entiende? Y esto tiene que ver la calidad de la formulación, tiene que ver muchas cosas. Entonces, como ejemplo de por qué es tan importante la cantidad de droga que se absorbe y cuánto llega al parásito, yo le voy a mostrar esto que, yo no sé si está Juan Manuel Salubit ahí, pero es un colega santafesino, egresado de Casilda, que Juan estuvo formando parte de nuestro equipo en Tandil por muchos años, y la verdad que hizo una enorme contribución a la farmacología veterinaria desde nuestro laboratorio y en toda su carrera profesional. Juan trabajó en su tesis doctoral con nosotros en la influencia que el lamido tiene sobre los animales que están tratados con una lactona, en este caso es la doramectina, por vía tópica. Y esto muestra la determinación de las concentraciones en el contenido intestinal. Pero fíjense lo que encontró Juan acá. Cuando los animales recibían el tratamiento por vía subcutánea, es una lactona macrocíclica, la doramectina por vía subcutánea, el valor, la cantidad total de droga, lo que se llama el área bajo la curva, llegaba por acá, 250. Cuando los animales se les trataba tópicamente, purón, pero no se les permitía el lamido, o sea, no se les permitía que el paso de la lengua por su lomo, digamos, después del tratamiento, esa cantidad de droga en el contenido intestinal de los mismos animales bajaba un 40% con respecto al tratamiento inyectable. ¿Por qué? Digamos, básicamente, esto estaría mostrando la absorción solamente a través percutánea, a través de la piel. En cambio, fíjense lo que pasa cuando miramos la cantidad en el intestino en los animales que recibieron el tratamiento tópico, pero que se pudieron lamer libremente, o sea que el comportamiento social del lamido estuvo libre. Fíjense, tuvimos una concentración en el intestino un 138% mayor. Es decir, que esa diferencia de cantidad de droga es justamente la diferencia entre lo que ingiere el animal por vía oral a través del lamido cuando fue administrado por vía tópica. ¿Por qué pongo esto? Porque esto es un ejemplo típico de las cosas que tenemos que prestar atención cuando se aprueban los fármacos, cuando se recomienda el uso de los fármacos, ¿entienden? Porque, ¿qué pasa con las medicaciones tópicas, muy difundidas en Estados Unidos, muy difundidas casi por muchísimos años, el único tratamiento disponible en lactonas macrocíclicas, muy poco inyectable y casi todo tópico, y con muchísimos reportes de mucha variabilidad en las respuestas de eficacia y ni hablar a partir de la aparición de resistencia. Bueno, esto tiene que ver, esto es la explicación.
Claramente hay animales que los que más comportamiento social del amido llevan adelante tienen la posibilidad de tener más ingesta de la droga por vía oral a través del amido de su lomo, digamos, a través de la lengua, ¿eh? Y no sé si se entiende. Entonces, esto, como corolario de esto tenemos absorción errática, despareja entre animales y eficacias erráticas. Entonces, cuando yo pongo esto en el contexto de lo que demostraba anteriormente, de la necesidad de tener la seguridad de que estamos llegando al lugar que está localizado el parásito con la mayor concentración posible, esto es un ejemplo de lo que muchas veces genera un problema serio. Bueno, pero tenemos muchos problemas alrededor de lograr concentraciones adecuadas. Bueno, hace algunos años esto era, digamos, algo muy común, algo en el que hemos hablado mucho, ustedes muchos me habrán escuchado a mí hablar de esto y a nosotros, a mi equipo, por el tema de la calidad de la formulación. Ustedes saben que un producto farmacéutico veterinario, al igual que droga humana, ¿no?, debería tener, por un lado, la concentración adecuada, debería tener el principio activo de una calidad farmacéutica adecuada, que la calidad de los excipientes, ese es un tema central, porque muchas veces se presta mucha atención en el principio activo y no los componentes de la formulación, todo el resto de la formulación, que también hace al proceso de absorción y a la calidad. La característica de cómo se elabora ese proceso farmacotécnico, cómo se elabora esa formulación, y el control de calidad, la estabilidad en el tiempo, la farmacovigilancia, y todo lo que ustedes quieran. Esto que en alguna época pudo haber sido muy burdo con benzimidazoles, preparación, suspensiones que se precipitaban, yo creo que digamos, de alguna manera ha mejorado con el correr de los años, pero no quita que nosotros nos pongamos en el contexto de algo en el cual hemos pregonado mucho y que tenemos que insistir con nuestros agentes regulatorios, que es el tema de la bioequivalencia farmacéutica. Es decir, que un nuevo producto que se incorpora al mercado pueda demostrar que es bioequivalente con otro pionero, con otro anterior. Este es un ejemplo de formulaciones de triclavendación genérica, en la evaluación de bioequivalencia en bovinos. Esto no importa, pero acá lo que estoy mostrando es una formulación control de referencia y una que se evalúa. Esto es básicamente para mostrar que una de las formulaciones, no son bioequivalentes las formulaciones, porque la celeste tiene un 64% menos de área bajo la curva, mucho menos que la negra, digamos, y el pico de concentración es un 69% mayor. Es decir, esto es algo, es un ejemplo, no importa, es un ejemplo de lo que nosotros tenemos que evitar y que tenemos que luchar como profesión veterinaria para que estas cosas no nos pasen. Es que haya exigencias para que la industria farmacéutica nos dé garantía de que cuando se introduce un producto en el mercado farmacéutico sea bioequivalente farmacéuticamente y en eficacia con otro que ya existe o con otro que ha demostrado la calidad suficiente. Yo les muestro este slide que es más o menos lo mismo. Este trabajo pertenece a la tesis de Gonzalo Suárez Beirano de Uruguay, que es el doctorado con nosotros, y trabajó con formulaciones genéricas de albendazol en ovinos en Uruguay. Muy simple, esto lo hago para que lo vean. Esto es en poblaciones de Amoncus muy resistentes. Este es el perfil de una, la formulación de referencia, que es la negra, el perfil de concentraciones de la roja, que era la formulación que evaluábamos. Fíjense, la diferencia de las curvas, si lo llevamos en área bajo la curva, justamente la roja tiene la mitad de valor que la de referencia. Cuando lo miramos en eficacia, fíjense, mientras obviamente como eran parásitos muy resistentes, aún la formulación buena, digamos, la de referencia, dio un 56% de eficacia, pero fíjense lo que pasaba con la otra, aún mucho. O sea, si nosotros queremos alentar el desarrollo de resistencia, el uso de formulación de mala calidad es justamente un modelo para seleccionar parásitos resistentes. ¿Entiende? Estamos hablando de bioequivalencia, de la importancia de la calidad farmacéutica a la hora de valorar el efecto farmacológico. Y bueno, llegamos a las lactonas macrocíclicas. La lactona macrocíclica, como ustedes conocen, como ya les dije, pertenecen a dos familias, a las abermectinas y las milbemicinas. Son lactonas macrocíclicas porque tienen esta estructura central, que es un anillo lactónico. Son drogas de elevadísima lipofilidad, son muy liposolubles, decimos nosotros. Como son muy liposolubles, tienen una enorme capacidad de distribuirse a todos los tejidos, tienen la particularidad de buscar reservas en los tejidos de contenido graso. Con la introducción de las lactonas macrocíclicas aparece el concepto de la persistencia extendida de las varias semanas de actividad antiparasitaria, y además la particularidad que convierte esto en un hallazgo notable para la historia de la medicina veterinaria y después también de la medicina humana, que es que con una sola dosis poder matar parásitos internos y externos, o sea, esta actividad ectoendoparasiticida. Estas lactonas macrocíclicas son, en general, todas estas características son comunes para ambas familias. Sin embargo,
Mientras las ivermectinas tienen estos dos azúcares acá en esta posición, esos no están en la molécula de moxidectin. A pesar de estas diferencias, que son algunas diferencias que hacen que mecanísticamente y farmacocinéticamente hay algunas diferencias menores, la verdad que estamos hablando de dos familias de fármacos que tienen muchas características en común. Y a pesar de eso, nosotros hemos encontrado a lo largo de los años algunas diferencias de potencia farmacológica, eso que ahora se las voy a comentar. Lo que tiene claro esto que estas características que yo resumo acá digamos, son la base del notable éxito terapéutico de esta droga, fundamentalmente de la ivermectina. ¿Qué significó la incorporación de la ivermectina en el mercado farmacéutico veterinario en la década del 80? Significó quizás un punto de inflexión notable en la historia de la terapéutica veterinaria, como ya alguna vez habrán escuchado decir. ¿Por qué esto? Cuando nosotros, digamos, a lo largo de muchos años entendimos las características farmacocinéticas de estas drogas, estudiamos su absorción por distintas vías de administración, sus perfiles farmacocinéticos, como en este caso, la distribución de los tejidos, la eliminación, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso. Pero sí me interesa esto, que esto es la comparación del perfil farmacocinético de la ivermectina, por ejemplo, administrado en ovinos, por vía subcutánea y por vía oral. Esto es en ovinos, el perfil en bovinos pasa más o menos lo mismo. ¿Esto qué quiere decir? Mientras nosotros estuvimos con poblaciones parasitarias con predominancia de genotipos homocigotas, y no importaba si utilizábamos la dosis más o menos bien, si usábamos la vía oral, la vía subcutánea, obteníamos eficacias equiparables. Lo mismo contra la sarna, en el caso de la sarna bovina versus ovina, después podemos hablar de eso. Entonces, a pesar de que nosotros tenemos mayor cantidad de droga disponible sistémicamente cuando la damos por vía parenteral, por vía subcutánea, la eficacia sobre parásitos susceptibles fueron siempre equivalentes. Sin embargo, cuando aparece el concepto de parásitos resistentes, nos encontramos en diversos estudios hechos en distintas partes del mundo y también en nuestro laboratorio, que la eficacia sobre parásitos resistentes, sobre todo en el caso de Monjus, empieza a ser mejor cuando tenemos el tratamiento por la vía oral. Y esto rompió un poco el molde, porque nosotros siempre correlacionábamos cantidad de droga biodisponible en sangre con la eficacia. Bueno, obviamente que esto tiene que ver con algunas cosas que fuimos ganando terreno a medida que fuimos generando más trabajo. Esto no es para ayudarlos, pero sí lo que dice ahí, la capacidad de medir la ivermectina en los parásitos. Esto fue un enorme paso, un enorme paso metodológico. O sea, cuando nosotros científicamente fuimos progresando, incorporando metodología para cuantificar estos fármacos por cromatografía en distintas matrices biológicas, y pudimos ya llegar a medir cantidades de droga en el parásito, en este caso en el Monjus, bueno, fue un paso notable en términos de desarrollo científico. Fíjense, eso nos permitió entender algunas de estas cosas que les mencionaba. Esto es las concentraciones de ivermectina a 3 días post-tratamiento en el plasma, lo blanco, la barra negra en el contenido homosal y la barra con rayitas adentro del propio Monjus. Esto es lo que encontramos cuando los ovinos infectados fueron tratados por vía parenteral, subcutánea. Y esto es lo que encontramos cuando los animales recibieron el tratamiento por vía oral. Es decir, hay más droga en el abomaso y hay mucho más droga adentro del propio parásito. Esto es indudablemente la explicación que da la razón, la explica por qué. Cuando tratamos por vía oral, aunque tengamos sistémicamente, o sea, la sangre menos droga, tenemos 10 veces más de concentración en los parásitos resistentes con respecto a la vía subcutánea. Eso nos da un aumento en la eficacia clínica, que resultados parecidos se obtuvieron tanto en bovinos como en equinos. O sea, la ventaja del tratamiento oral, de darle a la droga esa chance mejor para actuar cuando hay sospecha de resistencia. Ahora, ojo, que estos resultados siempre van a depender de cuál es el estatus genotípico de nuestra población, que es lo que viene ahora. Fíjense esto, nosotros probamos, esto tuvo muchísima repercusión mundial, este trabajo hecho por Adrián Lifshitz en nuestro laboratorio, publicado en el año 2014, esto es ivermectina a la dosis terapéutica y ivermectina al doble dosis. Moxidectina a la dosis terapéutica son 0,2 miligramos por kilo, o sea 200 microgramos por kilo, o al doble de dosis. Y medimos al primer día post-tratamiento las concentraciones en el contenido del abomaso y adentro de la Monjus. Fíjense, cuando nosotros fuimos de 0,2 a 0,4, aumentamos la droga en el fluido abomasal y también el contenido y también adentro del parásito.
Lo mismo para amoxidectin. Cuando duplicamos la dosis, duplicamos la cantidad adentro del parásito. Es decir, esto, indudablemente, a doble dosis, el parásito resulta expuesto a mayor cantidad de droga. Bueno, estas estrategias se han seguido por algunos años. Esto ha dado resultados importantes, como esto que les muestro ahora. Esto es trabajo hecho en la Reserva 6, en el INTA Balcarce. Esto es en Aemoncos con tortus resistentes, obviamente. El tratamiento con ivermectina 0,2 falla completa terapéutica a 0,4, esto es el año 2014, a 0,4, o sea, aún duplicando la cantidad del fármaco que recuperamos adentro del parásito, igual hubo 0% de eficacia, o sea, ya tenemos un nivel serio de resistencia. En ese momento, moxidectin lograba 92% a 0,2 y hasta un 99% cuando duplicamos la dosis. Esto fue una herramienta de valor que tiene un sostén farmacológico muy fuerte, que es que desde el punto de vista mecanístico, farmacodinámico, moxidectin tiene mayor potencia y mayor efectividad sobre nematodos resistentes a la ivermectina. Esto que por algunos años fue una muy buena noticia que se aprovechó y todavía se puede seguir aprovechando, en el caso de los parásitos ovinos ya es un inconveniente serio porque ha habido una disminución drástica de la eficacia de moxidectin frente a parásitos resistentes a la ivermectina. Es decir, lo que en un momento fue una herramienta importante, el uso no adecuado nos convierte inexorablemente en un problema posterior. Todo esto yo lo quería contar porque es un relato que nos lleva a decir que no todo es tan grave como se está mostrando en este slide. Sin embargo, si nosotros no hacemos las cosas bien, vamos a estar en muy poco tiempo más frente a situaciones de este tenor. Disculpen porque viene otra más en inglés, pero bueno, esto es lo que les estaba diciendo. Cuando tenemos predominio del genotipo heterocigota resistente, pero heterocigota, es cuando tenemos espacio para aprovechar, para enfocarnos farmacológicamente a encontrar algunas herramientas para hacer que más droga llegue al lugar donde está el parásito. ¿Cómo podemos lograr la mayor exposición parasitaria? Bueno, es, como les decía hace un rato, o porque mejoramos la absorción. Cuando digo mejoramos la absorción es porque usamos bien la dosis, porque usamos una buena formulación, porque le damos a la droga las mejores condiciones para que se absorba, o porque usamos una formulación de una calidad adecuada, que es lo que decía hoy. Porque se reduce el metabolismo, de alguna manera, farmacológicamente hablando, podemos comentar todo eso, o porque se retarda la excreción. ¿Qué son las estrategias que farmacológicamente nosotros hemos usado en los últimos años para tratar de lograr esto de exponer a este heterocigota resistente en los estadios tempranos de desarrollo a más fármaco? Muy rápido esto, la glicoproteína P es un transportador de membrana, que lo que hace es bombear el fármaco desde el interior del citoplasma hacia afuera. Es una bomba de flujo. Pero lo que tiene en particular esto, que es las lactonas macrocíclicas, son sustratos de este transportador que bombea el fármaco hacia afuera, como lo indica esta flecha. Y esto tiene implicancias farmacocinéticas de muchísima relevancia que ahora les voy a contar. Nosotros hemos estudiado por mucho tiempo, con varias tesis doctorales en el laboratorio, el rol de estos transportadores. Sabemos, por ejemplo, que la glicoproteína P está localizada en la cara apical de la célula intestinal, por ejemplo. Esta es la luz del intestino, este es el enterocito, esta es la cara apical, esta es la sangre. Si la ivermectina se absorbe y llega al enterocito a través de la absorción intestinal, o si desde la sangre llega por distribución al interior de la célula intestinal, lo que pasa acá es que esta glicoproteína, este bomba de flujo, es capaz de bombearla hacia afuera. Es decir, este fenómeno de expulsión del fármaco a través de ese transportador es uno de los fenómenos que nos ha ocupado por bastante tiempo. ¿Y por qué? Porque nosotros encontramos que fármacos que no son antihelmínticos, y itraconazol es un fungicida, sin embargo es un sustrato de esta glicoproteína P. Y entonces, si nosotros coadministramos o utilizamos el itraconazol junto con la ivermectina, podemos modular el transporte intestinal. Fíjense en este gráfico, esto es ivermectina solo por vía oral en ovino, la curva blanca, ivermectina con itraconazol, la curva verde. Mejoramos la cantidad de ivermectina en la circulación sistémica coadministrándola con este competidor del mecanismo de eflujo. Es básicamente modulamos la secreción intestinal de
de ivermectina, lo cual aumenta la absorción intestinal y aumenta la cantidad de ivermectina que encontramos en los tejidos de localización parasitaria. Es decir, le estamos haciendo una trampita farmacológica al mecanismo de excreción y de esa manera logramos curvas que nos ayudan a tener más droga enfrentando a ese genotipo que empieza a hacerse resistente. Entonces, nosotros sabemos que cuando hay resistencia hay un mecanismo genético que lo está mediando. Uno de esos mecanismos es la amplificación, la generación por amplificación de genes que llevan a expresión exagerada de los transportadores. La glicoproteína P es uno de estos transportadores, hay muchos otros. Pero cuando hay mucha sobreexpresión de estos transportadores en la célula del parásito, ya no en el mamífero, en el parásito, hay un aumento del eflujo de la salida de fármacos desde el citosol celular y una disminución de la actividad farmacológica. Me tomo un traguito de agua, Fernando. Dale, esto quiere... Carlos. ¿Va bien hasta ahí? Va bien y así descansó un rato también, pero venimos bien. Venimos ahora, hay bastante gente, hay más de 470 asistentes. Upa, así 470 que... personas escuchando esto, es demasiado. Gracias, Fernando. lo que quería decirle es que este modelo de interpretación de cómo es el desarrollo genético y el impacto sobre la actividad farmacológica en la resistencia, es un modelo que está tomado del cáncer, digamos. La resistencia a las drogas citostáticas, las drogas anticancerígenas, es justamente esto, es uno de los problemas serios. Y de acá se sacó el modelo para interpretar cómo estos transportadores impactaban, no solamente en las células cancerosas, en las bacterias, sino también en los parásitos resistentes. Es decir, nosotros tenemos los transportadores actuando en el intestino, o en el hígado, o en los canalículos biliares del hospedador, del animal que tratamos, o del ser humano, pero también en el parásito, haciendo que la droga se bombee hacia afuera. Y esto explica, cuando nosotros utilizamos otras estrategias farmacológicas, por ejemplo, el caso de la loperamida. La loperamida es un fármaco, un derivado opiáceo, que se usa como antidiarreico, creo que todos ustedes que hacen clínica conocen, se retrasa el tránsito gastrointestinal, disminuye las secreciones gastrointestinales, pero es sustrato de la glicoproteína P. Entonces, cuando nosotros usamos ya no itraconazol, sino la loperamida para interactuar, encontramos que, esta es la curva, esto es en ovinos, también lo vimos en bovinos, la curva negra es la ivermectina sola, cuando la coadministramos con loperamida, transformamos la verde en esta ampliación de retardo en la vida media, ampliación del área bajo la curva, básicamente, es lo que nosotros llamamos. Pero ese cambio por interacción con la glicoproteína P nos dio en condiciones de campo un aumento de la eficacia sobre nematos resistentes. Esto lo hicimos tanto en Amoncus en ovino como en Coperia en bovinos. Esto está publicado por todos lados, tiene varios años, trabajo que Adrián Lifshitz ha publicado con varias tesis emergentes del mismo en distintas revistas internacionales. Pero esto es lo que quiere decir, más que la recomendación de usar la loperamida, es que mientras tuvimos poblaciones resistentes que tenían que a las cuales podemos actuar farmacológicamente antes de que nos aparezcan los genotipos muy, muy ultra resistentes, por decirlo de alguna manera, este mecanismo de modulación de los sustratos transportadores nos dio una eficacia en condiciones de campo sobre parásitos resistentes. Entonces, por todo lo que les vengo diciendo y lo que podemos hablar de todo lo que hemos trabajado a lo largo de los años, es que factores tanto como la especie animal, la raza, aún dentro de una misma especie animal, la raza, como les decía, trabajo de Juan Manuel Salvo, que también él demostró que, por ejemplo, las lactonas macrocíclicas, el perfil farmacocinético es muy diferente, de acuerdo a que trabajemos con animales tipo holando, digamos, de raza más lechera, o más de una raza cárnica, como Verdinangus. La condición nutricional, el consumo alimenticio, el ayuno, la dosificación, el tipo de formulación, la calidad farmacéutica de esa preparación, la vía de administración, el efecto lamido y todo el impacto sobre las formulaciones tópicas, la modulación de los procesos de metabolismo y de excreción, entre muchos otros factores que nosotros podíamos describir en detalle y podríamos hablar un rato largo, todos estos factores producen capaces de producir esto que les decía hoy, modificaciones farmacocinéticas, cambios en el perfil de concentraciones, que se traduce en cambios en la cantidad del fármaco activo que llega al tejido, donde está el parásito localizado, y al propio parásito blanco. Y eso impacta directamente en la eficacia y la persistencia.
Y esto no es solamente para los helmintos que viven en el intestino o en el pulmón de un animal, sino que es válido para casi todas las especies parasitarias que nosotros podemos atacar. Por ejemplo, si hablamos del caso de garrapatas o del caso de ácaro de sarna, esto es absolutamente aplicable. Todos estos factores pueden tener un impacto directo sobre la eficacia final si nosotros no lo valoramos adecuadamente. Y acá es donde surge la necesidad de tener colegas profesionales veterinarios con inquietudes para estar en programas de educación continua, en capacitación continua, para tener criterios farmacológicos que les permitan poder conocer algunas de estas cosas que son tan relevantes para el éxito del tratamiento, del control de las enfermedades que estamos buscando. Entonces, para estos fármacos tradicionales que yo les decía, la optimización farmacocinética, que hablábamos al principio, o sea, esto de buscar incremento de la exposición del parásito a más fármaco, es en realidad una herramienta. Y esa herramienta ayuda a un aumento de la eficacia sobre parásitos resistentes, siempre y cuando estemos considerando la abundancia relativa de los genotipos parasitarios que haya en nuestra población. En otras palabras, si nosotros estamos en los estadios tempranos, cuando todavía hay poblaciones homocigotas susceptibles, o los estadios tempranos, como podemos estar en muchos establecimientos para parásitos bovinos, hoy en promedio en Argentina, lo cual no quiere decir que no haya muchas regiones con muchos problemas, todavía tenemos un espacio para poder, cambiando la farmacocinética, aumentando la cantidad del fármaco, tener una mejora en la eficacia. Sin embargo, cuando el desarrollo de resistencia y el proceso de selección genéticamente mediado aumenta hacia una predominancia de homocigotas, de genotipos homocigotas resistentes, claramente estaremos frente a poblaciones que no van a responder al tratamiento, situaciones que hoy se pueden ver en muchas partes en Argentina, en muchísimos otros países del mundo, donde, por ejemplo, en Uruguay hoy no hay un tratamiento que no sea volver a los órganos fosforados o a cosas por el estilo para controlar el Amoncus contortus. Entonces, dicho todo eso, les quería contar que este principio de criterios farmacológicos también se aplican a otros tipos de parásitos. En este caso, me pareció ilustrativo mostrar algo de lo que hicimos que Adrián Lifchi con Santiago Nava y la gente del INTA de Rafaela hizo hace algún tiempo atrás. Esto es el prinomectin y la acumulación en el Boophilus, en el Rhizophilus, en garrapata, en bovinos. Y esto es básicamente para mostrarles cómo nosotros ese paso analítico que nos permitió cuantificar droga en Amoncus, también lo pudimos hacer en alguna, y fuimos capaces de medir la concentración de estas drogas dentro del propio garrapata. Esto es la comparación entre prinomectin a 1 miligramo, o sea, dosis de 1 miligramo y 1.5 miligramos por kilo, los perfiles farmacocinéticos, fíjense, esto es el prinomectin en plasma, a 1 miligramo por kilo y a uno el de abajo, el de arriba a 1.5, y lo que esto muestra es cómo se refleja lo que vemos en el plasma del animal, cómo los perfiles se reflejan exactamente adentro de garrapata. Obviamente se está alimentando de sangre y eso es la explicación. Y bueno, acá abajo está mostrando las eficacias comparativas, y bueno, obviamente que la administración de una dosis más elevadas que permite mayor exposición de la droga con mayor cantidad dentro del parásito, resulta en niveles de eficacia que son superiores en términos del control de la garrapata. Un ejemplo más de cómo la modificación farmacológica puede ayudar a obtener mejor respuesta terapéutica. Entonces, cuando hablamos de estas estrategias para optimizar, les había dicho la optimización farmacocinética y por otro lado la estrategia de poder ver las combinaciones de agentes químicos para atacar a nuestro blanco, a nuestro target, por distintos sitios o por distintos mecanismos. Y esto es lo que básicamente les voy a contar ahora, que es usar fármacos que actúen desde el punto de vista del mecanismo de acción por distintos sitios del parásito, para ver si podemos atacar parásitos que son resistentes por distintos mecanismos farmacodinámicos, decimos nosotros. Entonces, la verdad que el uso de las combinaciones de antihelmínticos hace algunos años atrás era un terreno puro de la exploración científica y que con el correr del tiempo se transformó también en una necesidad de la industria farmacéutica.
Nosotros podemos usar combinaciones de fármacos antihelmínticos para incrementar el espectro cuando combinamos drogas que actúen sobre distintos parásitos, para mejorar la respuesta terapéutica o para retrasar el desarrollo de resistencia si los utilizamos de alguna manera estratégica, como ahora les voy a contar. Ahora, esto es una condición crítica, es la necesidad de la evaluación farmacológica de la combinación previo a su introducción al mercado farmacéutico, algo por lo cual hemos luchado con colegas parasitólogos por bastante tiempo. ¿Por qué esto? Bueno, porque cuando nosotros combinamos agentes químicos, farmacológicamente hablando podemos tener distintos tipos de interacciones. Estas son interacciones entre los principios activos. Nosotros llamamos esto interacciones cinéticas o interacciones farmacocinéticas que pueden afectar la cantidad de droga biodisponible, lo que nosotros llamamos disponibilidad sistémica. Lo peor que nos puede pasar es que la interacción entre dos principios activos o tres, o los que se combinen, actúen de alguna manera retardando, aumentando el metabolismo y dándonos menos cantidad de droga de la que tendríamos que tener. Esto es lo que nosotros llamamos una interacción con un impacto farmacocinético adverso. No lo buscamos por ningún lado, pero hay que conocerlo. Y por otro lado, la otra alternativa es que la interacción entre dos fármacos termine dándonos más cantidad de droga, que si las drogas o los principios activos son seguros, no tendríamos mucho problema si no hay un problema de toxicidad. Por otro lado, el otro campo que todos ustedes escucharon y estudiaron es el de las interacciones farmacodinámicas. Lo mismo que pasa con los antibióticos. Lo que nosotros buscamos si combinamos fármacos antihelmínticos es que el efecto antihelmíntico, digamos, tenemos que conocer, primero, si el efecto antihelmíntico no es antagónico, o sea que el uso de dos moléculas esté dando una respuesta menor, antagonismo, que sea de suma, una adición, una suma, pero lo que en realidad nos interesa, si vamos a combinar, es buscar una actividad sinérgica. Esto es, digamos, el objetivo de hacer combinaciones, es buscar que el efecto obtenido farmacológico sea mayor a la suma de los efectos individuales, que sería una interacción de tipo aditiva. Es decir, buscamos actividad sinérgica. Entonces, acá es donde aparece la necesidad de explorar las ventajas y desventajas que puede tener el uso de combinaciones. Yo no voy a entrar en detalle, demasiados detalles ahora, pero para contarles algo. Por ejemplo, hace unos años nosotros trabajamos en la tesis de Gonzalo Suárez, como les decía, evaluando las interacciones farmacológicas de una combinación triple disponible, creo que en Uruguay, levamisol, albendazol e ivermectina. Y esto, claro, la verdad que era mecanísticamente era ideal, una combinación de tres fármacos que actúan distintos. Sin embargo, el resultado de la triple combinación nunca logró un efecto sinérgico. Lo máximo que se logró fue un efecto aditivo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el momento y de qué manera vamos a recomendar el uso de una combinación. Esto que es muy extremo, pero que me gusta mostrarlo. Esta es la situación experimental en la reserva, en el Intabalcar, el trabajo que hemos hecho en colaboración con Marcela Lloveras, con Sonia Luque. Esto es, a lo largo de los años, puede haber algún error menor acá, pero básicamente, al inicio, esto es amonco con tortus tratado por mucho tiempo. La eficacia a levamisol solo 85, a moxidectin solo, como les decía hoy, 99, y a la combinación de levamisol con moxidectin, una droga de acción corta, con una acción larga, pero con mecanismo muy diferente, 100% de eficacia. Un año después, la eficacia de levamisol se mantiene más o menos al mismo nivel, drásticamente cayó la eficacia de moxidectin, y la combinación empieza a caer. Estamos hablando de que por año se hacían tres tratamientos en forma estratégica, ¿no? Pero fíjense, la última vez que se evaluó, levamisol bajó drásticamente a 63, moxidectin a un 54, y lo que es más grave es que la combinación cayó a un 77%. Es decir, a lo que voy es el uso de una combinación a ciegas, sin una evaluación acorde, puede llevarnos a un uso muy riesgoso a que digamos, finalmente terminemos con resistencia muy elevada a los dos o tres componentes que tenga esa preparación combinada. Entonces,
La verdad es que nosotros hemos trabajado, Candela Cantón es autora intelectual de estas diapositivas y de todo el trabajo que se ha hecho en nuestro laboratorio con el uso, la evaluación fármaco-parasitológica de las combinaciones en parásitos bovinos. Entonces nosotros decimos que las combinaciones nematodicidas, dice Candela esto, pueden ser una herramienta útil para optimizar el control parasitario en los establecimientos ganaderos comerciales, a campo, digamos, pero tenemos que tener algunas consideraciones que me gustaría que las podamos retener y discutir un poco entre todos, si quieren, después. Primero, todos los antihelmínticos que en la combinación deberían tener alta eficacia contra todos los géneros parasitarios. O sea, sería la situación ideal que los fármacos que se combinen tengan eficacia sobre los géneros parasitarios que se van que hay existentes en la población. Cada género debe ser susceptible al menos a uno de los principios activos en la combinación, es decir, que por lo menos haya demostrado eficacia a alguno de los principios activos. También hay que tener en cuenta que podemos tener que la eficacia sea limitada ante la presencia de un género que sea multiresistente, lo cual es un factor que complicaría la cosa. Pero para la consideración fundamental para la aplicación de una combinación es tener un diagnóstico parasitológico certero previo a la aplicación de la combinación. Un diagnóstico por HPG y seguimiento previo, como para tener claramente qué estatus parasitario tenemos. Después viene el otro elemento, que es las combinaciones pueden ser útiles, pero mucho más útiles, si nosotros podemos diseñar la combinación, es decir, qué principios activos vamos a combinar según la situación epidemiológica individual de cada campo. Y esto es una de las cosas que nosotros hemos evaluado experimentalmente y que intentamos recomendar: evitar el uso sistemático de combinaciones fijas de principios activos, sino tratar de que en algún momento esa combinación fija pueda ser la ideal, pero que a lo mejor en otro momento me convenga utilizar tratamientos coadministrados, es decir, un benzimidazol o una lactona o levamisol por distintas vías en los animales, pero no en el mismo frasco, ¿se entiende? Esto intenta explicar esto de diseño de la combinación según cómo está el estatus parasitario de la población que vamos a tratar. Y evitar el uso rutinario y repetido de la misma formulación fija, esa sería la otra recomendación. Y esto es básicamente la recomendación como parte de un paquete integral de estrategias de manejo. La resistencia antihelmíntica, el manejo del refugio, todo esto que ustedes saben y han escuchado a mis colegas parasitólogos hablar por mucho tiempo de lo que significa el refugio y el manejo. Y esto es claramente la necesidad imperiosa de que el profesional veterinario esté involucrado en la supervisión de este tipo de manejo agropecuario y profesional. Digamos, cuando ustedes verán que yo voy marcando algunos hitos que considero que son fundamentales y que hacen al rol del profesional veterinario. Y estos, digamos, a medida que encontramos cuestiones que van haciendo más complejo el control de las bacterias, el control de los parásitos o el aumento de kilos en la producción animal, si quisieran, más se requiere de un profesional veterinario preparado, involucrado y no dependiendo de la decisión del administrador o del dueño de los animales. Creo que esto se entiende perfectamente. Entonces, todos estos son aspectos críticos para asegurar que las combinaciones nematodicidas sean una herramienta sustentable para el control parasitario. La verdad que nosotros estamos convencidos que farmacológicamente las combinaciones son elementos de muchísimo valor para usar estratégicamente, pero que tenemos que por todos los medios evitar un uso sistemático, rutinario y sin diagnóstico previo, porque corremos el riesgo de convertir todas las poblaciones parasitarias resistentes a todos los principios activos que podamos incluir en esas potenciales combinaciones. Como corolario de todo esto que les estoy diciendo, nosotros publicamos hace muy poco tiempo este artículo, que es un resumen en una revista internacional de alto vuelo científico, o sea, de alto vuelo en el sentido del impacto que esto tiene para la parasitología mundial, y resume todas estas estrategias, pero además incorpora algo que ahora les voy a contar. En esto de cómo hacer para tener estrategias para optimizar la vida útil de los fármacos tradicionales, los viejos, y todos aquellos nuevos que puedan aparecer, tenemos, además de lo que ya les hablé, acaba en inglés ahora, la optimización farmacocinética, la combinación de los distintos agentes químicos, distintos antihelmínticos, pero también aparece una nueva alternativa, que es una nueva, digamos, que es la combinación de los fármacos
con productos naturales, o sea, con agentes fitoquímicos que han demostrado in vitro tener alguna respuesta importante como antihelmínticos y que necesitamos evaluar en vivo, en más detalle, para ver si podemos lograr una actividad sinérgica, ya no de los antihelmínticos que combinemos, sino de un antihelmíntico o más con agentes naturales, fitoquímicos que puedan atacar al parásito por otra vía. Es decir, hay resultados muy alentadores en términos del uso de productos naturales como antihelmínticos. Se abre una nueva era en la cual estamos incursionando en los aspectos farmacológicos de estas combinaciones. Y bueno, de alguna manera, yo quisiera decirle que esto, a pesar de los cerguitas que nos trae la resistencia, de las dificultades que estamos encontrando para usar las herramientas farmacológicas que venimos investigando a lo largo de los años, la incorporación potencial de los productos naturales nos abre un futuro un poquito más optimista en el control parasitario. Esto es una pregunta, y yo creo que en la medida que lo usemos bien, puede ser una respuesta afirmativa, pero también tenemos que conocer mucho más de cuáles son las potenciales interacciones adversas y fundamentalmente cómo mecanísticamente podemos hacer para potenciar sinérgicamente las drogas con estos productos naturales. Así que, de todo lo que yo les conté, además de las drogas tradicionales, existe la posibilidad de unos pocos fármacos antihelmínticos nuevos con distintos mecanismos de acción. Uno de ellos es el derivado de la paragercoamida, que es el Derquantel. Otro es un derivado de este grupo químico, que es el aminoacetonitrilo, no importa, que es el monepantel. Este fármaco están disponibles en el mercado. Nosotros hemos trabajado bastante en los últimos años en este nuevo fármaco nuevo, que es el monepantel. Miramos la acumulación del monepantel y su metabolito activo en los tejidos. Y la verdad que encontramos muy buenas respuestas. Hay una relación muy importante en su capacidad de lograr concentraciones en los tejidos y su actividad nematodicida muy potente. Pero bueno, tenemos una herramienta nueva, pero la tenemos que usar muy prudentemente, porque si no vamos a tener, muy rápido vamos a tener resistencia a estos nuevos compuestos, que es algo de lo que ya pasó en Australia y Nueva Zelanda, que este compuesto, a los 2 años de haber sido incorporado en el mercado, ya aparecieron las primeras versiones de Moncus resistente. Es decir, son herramientas o agentes químicos que tienen potencial, pero que tenemos que usar de una manera muy inteligente para no cometer esos errores. Entonces, digamos, a manera de cierre global de lo que nosotros hemos aportado desde la farmacología veterinaria al conocimiento de la terapéutica antiparasitaria. Bueno, hemos encontrado correlaciones muy importantes entre las drogas, los distintos fármacos, sus propiedades físico-químicas, y lo que pasa en el hospedador, o sea, en el animal que recibe el tratamiento, esto es en lo farmacocinético, cómo la droga se absorbe, cómo se biotransforma en el hígado y en otros tejidos, cómo se distribuye en los tejidos de localización parasitaria. O sea, relación entre características de las drogas y las características de lo que pasa en el movimiento del fármaco en el organismo. Pero eso, a eso le hemos agregado todo lo que le pasa a la droga dentro del parásito, entendiendo los mecanismos de ingreso y egreso, influjo de flujo, el metabolismo, los mecanismos de acción, los mecanismos de resistencia. Así, en conjunto, hemos realizado una muy buena integración del conocimiento fármaco-parasitológico, y eso nos ha permitido decir, digamos, conocer mucho de esto y plantear claramente, por suerte en la ciencia, uno siempre va teniendo desafíos a futuro. Y el desafío futuro es cómo usar todo este conocimiento para extender la vida útil de los fármacos tradicionales y de aquellos nuevos que vayan apareciendo. Es decir, este es el desafío, extender la vida útil de estos fármacos, y estamos apuntando a un desarrollo conjunto junto a otras estrategias de control no químico, que puede ser control químico a través de productos naturales, puede ser el desarrollo de vacunas, puede ser la selección de animales resistentes a los parásitos, etcétera, etcétera. Es decir, este es el camino que más o menos hemos perseguido a lo largo de mucho tiempo desde la farmacología veterinaria, aportando al control de los parásitos. Pero yo no quería terminar esta charla sin hacer algunas consideraciones muy particulares. Por un lado, Fernando, tengo unos 7-8 minutos más, ¿está bien eso? Sí, perfecto. Ahí van surgiendo algunas preguntas que después las vamos a utilizar, pero creo que estamos todos conectados, nunca bajó la cantidad de gente, así que estamos todos atentos. Continúa tranquilo. Gracias, Fernando. Gracias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque para implementar un tratamiento antiparasitario, o sea, para una endoparasitosis o una ectoparasitosis, eso requiere mucho del sustento epidemiológico, del diagnóstico y de las medidas de manejo que se hacen en el establecimiento o en el lugar donde haya que establecer este diagnóstico. Esto es básico. O sea, tratamientos a ciegas
estamos cada vez más complicados con haber hecho algo que se hizo por mucho tiempo mal, que era que el productor comprara el producto y a ciegas sin el consejo profesional lo pudiera recomendar. Necesitamos cada vez más del sustento epidemiológico, del diagnóstico. ¿Pero por qué? Porque para implementar un tratamiento necesitamos elegir un principio activo, pero ya no un principio activo solamente, sino el tipo de formulación. Y como tenemos una variedad, una enormidad de formulaciones de los mismos principios activos, es muy importante el rol que el profesional va a tener al momento de diseñar el tratamiento en función de estos dos criterios, el principio activo y el tipo de formulación. Y eso es una decisión profesional con base farmacoparasitológica. Es una decisión del profesional veterinario que requiere tener las bases farmacoparasitológicas, que requiere de estar continuamente teniendo acceso a fuentes que le permitan estar capacitado. Ustedes no se van a acordar de por vida todas estas cosas que yo les estoy contando hoy, no se van a acordar de por vida las características farmacocinéticas de cada grupo químico, pero sí tienen las herramientas para preguntar a dónde buscarlo. Hoy en día eso es bastante más fácil de lo que era hace 15 años atrás, con la web y con las definiciones y con los contactos y con las redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, esto es un aspecto central en el rol del profesional veterinario en el control de los parásitos. Algo de lo que les fui mostrando en forma mechada para cuando hablábamos de las combinaciones, para cuando hablábamos de las calidades de las formulaciones, para cuando hablábamos del control de los parásitos. Es decir, el rol del profesional veterinario vuelve a soslayar la relevancia que tiene estar informado y tener acceso a, podríamos tener, manejar la situación del control de los parásitos, cualquiera sea el tipo de explotación de que estamos hablando, aún hablando de las mascotas y el tratamiento que corresponda para evitar parasitosis que son zoonosis. Ese uso racional del que hablábamos hoy, también que incluye diagnóstico tanto del tipo de enfermedad como de la resistencia propiamente dicha, el tratamiento con base epidemiológica, el diseño del tratamiento de acuerdo a la situación epidemiológica del establecimiento, la aplicación de formulaciones de calidad comprobada, el conocimiento de las pautas farmacológicas, priorizar el criterio técnico, son todos aspectos que hacen a la importancia del rol del profesional veterinario en el uso racional de los fármacos. El uso racional incluye capacitación, incluye criterio profesional basado, sostenido en capacitación. ¿Por qué vuelvo a la diapositiva de hoy? Porque el uso racional es lo único que nos ayuda a retardar lo inevitable, que es la resistencia. Esto es lo mismo cuando hablamos de bacterias o cuando hablamos de parásitos. Entonces, ese uso racional lleva implícito algunos aspectos que yo quería mostrarles hoy. Por un lado, lleva implícito una base científica. Esto que yo le estoy contando hoy, toda la base científica, ese conocimiento integrado necesita del respaldo técnico y necesita de recursos humanos que estén capacitados. Cuando hablo de recursos humanos capacitados, no hablo de científicos capacitados solamente, sino de la interacción entre el sistema académico-científico, nosotros, el INTA, la universidad, el CONICET, y ustedes que son los profesionales que trabajan en la actividad profesional clínica. Entonces, esto es fundamental desde el punto de vista de la integración. Pero ¿por qué pongo esto como un ejemplo? Porque yo estoy convencido de la necesidad de un abordaje integral de cualquiera sea el problema sanitario o productivo que tengamos. Pero ese abordaje integral lleva implícito la participación de todos los actores. Y para que todos los actores podamos actuar integralmente en esto que tiene que ver con el trabajo profesional para un problema determinado, necesitamos esto que dice acá abajo, que es unificar el mensaje para lograr mayor adopción del conocimiento o tecnología disponible. Uno de los problemas que hemos tenido en la sanidad, fundamentalmente cuando lo miramos desde el punto de vista de la ganadería, es que se genera mucha tecnología, se genera mucho conocimiento y su nivel de adopción es bajo. Si nosotros comparamos el nivel de adopción de tecnología que tiene el sector agrícola, por ejemplo, con la siembra directa, la tecnología, los herbicidas, bla, 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 realmente nos han sacado muchísima diferencia. Y no es porque en el área ganadera o en el área de salud animal no se haya generado conocimiento, sino que no hemos tenido la capacidad para que tenga eso una adopción muy alta. Y esto es, por eso insisto sobre la necesidad de unificar el mensaje. Ahora van a ver por qué hablo de unificar el mensaje. Esto es un ejemplo, no tiene nada, o sea, tiene que ver con lo que estamos hablando. Esto es simplemente
porque es la comparación de los perfiles plasmáticos de la ivermectina en bovinos tratados con distintas formulaciones de larga acción de ivermectina al 3.15. Acá está la curva más chica, los tres perfiles de tres formulaciones distintas, pero para que ustedes se concentren en algo, acá estamos mirando la cantidad de ivermectina en el plasma de animales que recibieron la formulación 3.15, estas formulaciones de larga acción de ivermectina, una formulación, la A, y los otros que recibieron la B, la que está en las barras blancas. Entonces, las dos recibieron la misma dosis kilo, estos son trabajos estandarizados con animales parejos, hecho en condiciones experimentales estandarizadas. ¿Sí, no? Pero fíjense, las dos formulaciones dicen ser lo mismo, sin embargo, cuando miramos en el plasma hay una que muestra 156% más de concentración al día 30, 218% más al día 40, 120% al día 50, 90, es decir, algo que estamos diciendo y está aprobado como que es bioequivalente, como que es lo mismo, no es lo mismo. ¿Se entiende? No es lo mismo. Y yo no estoy culpando a nadie, y no digo que la formulación B no sea igualmente eficaz sobre algunos parásitos, pero claramente nosotros necesitamos esto que dice acá, necesitamos unificar criterios técnicos entre todos, lo cual parece imprescindible para hacer sustentable el control de los parásitos, el control de las bacterias resistentes, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros necesitamos tener mayor adopción de conocimiento y necesitamos unificar el criterio. Y unificar el criterio significa que todos los actores estemos involucrados. Y ahora van a ver por qué digo esto. Digo esto porque uno, el respaldo técnico hace directamente al impacto en la jerarquización de nuestra profesión. Porque no es bueno que un profesional veterinario esté recomendando usar una formulación que cree que es igual la A con la B y no es igual. ¿Se entiende? Y eso hace eso involucra a la industria farmacéutica, a los organismos de investigación y desarrollo como nuestro, y también a los entes reguladores, en este caso el SENASA. Entonces, esto es, que un profesional veterinario tenga el respaldo técnico, es una herramienta sustancial para hablar de jerarquización profesional. Y cuando yo digo esto, podría estar hablando de una vacuna, podría estar hablando de un antibiótico, podría estar hablando de un antiinflamatorio, podría estar hablando de lo que ustedes quieran. Pero es el criterio que me parece que era importante dejarles hoy. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque, ejemplo, nosotros estamos indagando en este último tiempo con esto de que hay presencia de ácaros vivos de Soroptes ovis a los 14 días posteriores al tratamiento con ivermectina. Y bueno, y la verdad de la cosa es que empieza a haber fallas a campo, ivermectina en el control de las sarnas sorópticas. Hemos evaluado esto en condiciones de feedlot, en condiciones de engorde a corral y en condiciones de campo. Yo no soy un especialista en sarna ni voy a hablar de esto, pero el trabajo que nosotros estamos haciendo en nuestro laboratorio, bueno, es un problema que va creciendo. Y las lactonas macrocíclicas son una excelente herramienta para el control de la sarna, pero eso es imprescindible a algunas cuestiones elementales que hacen al rol del profesional veterinario, que es tratar la totalidad de la tropa, evitar las subdosificaciones y todo el contexto farmacológico de la subexposición a concentraciones que les hablaba hace un rato, no mezclar animales recién tratados con sanos. Es decir, el monitoreo de la eficacia de los tratamientos es un problema que va creciendo en muchas partes del país, pero claramente requiere que el profesional esté muy involucrado en esto. Entonces nosotros tenemos que preguntarnos en realidad, ¿es un problema de resistencia que está fallando la ivermectina o que están fallando las lactonas macrocíclicas para controlar la sarna? Es muy probable que sea un problema de resistencia. Tenemos que demostrarlo, tenemos que trabajar in vitro, tenemos que trabajar, exponer a los ácaros a concentraciones conocidas de los fármacos para saber si es resistencia o no. Tenemos que trabajar para identificar los genotipos moleculares de esos ácaros. Pero también tenemos que estar seguros que no tengamos problemas de manejo, que claramente la sarna es un prototipo de enfermedad donde el manejo es esencial. Y el manejo y todo esto es otro rol relevante del profesional veterinario. Es decir, todo este contexto hace a la importancia que tiene la capacitación continua desde el punto de vista profesional. ¿Por qué? Déjenme decir esto último. En biomedicina, algunos ejemplos de abordajes interdisciplinarios, no hay hoy más conocimiento si no lo abordamos desde la inter o multidisciplina. Y la resistencia, tanto en bacterias como en parásitos, es un muy buen ejemplo de un abordaje interdisciplinario para lograr ese control sustentable. Nosotros de la medicina veterinaria podemos muchísimo rol para ocupar en esto, y todo esto que dice acá en inglés, con todas las disciplinas
desde la cual se puede abordar la epidemiología, la parasitología, la inmunología, la farmacología, la terapéutica, la farmacia, la nanotecnología, la genética, la farmacología, la salud pública, desde la cual se puede abordar este problema, el problema de la resistencia. Que además de eso, tiene impacto directo en la producción ganadera y obviamente en la sustentabilidad económica de esa explotación. Entonces, este modelo de necesidad de abordaje interdisciplinar pone a la profesión veterinaria en el tapete, pues nos pone en un rol protagónico, pero buscando esto que decía hace un ratito, que son las acciones integradas. Nada vamos a lograr si nosotros no trabajamos en forma integrada entre la academia. Cuando digo academia no hablo de Racing Club, hablo de las instituciones de investigación, de las universidades, del CONICET, del INTA, etcétera, etcétera, de la industria farmacéutica. El rol, acá seguramente hay muchos colegas que trabajan en la industria, el rol técnico y de difusión de información de la industria farmacéutica es crítico, y eso acompañado de una opinión unificada con los entes regulatorios que tienen la responsabilidad suprema de aprobar los productos y hacer su seguimiento en el tiempo. Entonces, esto es, me parece, el mensaje más importante que yo quería dejarles desde este punto de vista. Pero déjame decir esto último, que nosotros como laboratorio de farmacología veterinaria, nuestro centro CIVETAN, a lo largo de los años nos convertimos en un centro de referencia internacional en la disciplina. ¿Por qué? Bueno, porque como decíamos hoy, vos decías en la introducción, hemos publicado, estos trabajos han recibido numerosas citaciones, esto está más actualizado de lo que vos tenías hoy, Fernando, pero no importa, esto es una réplica de cómo el trabajo le sirve a otros autores en el mundo. Hemos tenido el privilegio de formar parte, hemos escrito 3 capítulos, la segunda edición del libro más importante de farmacología y terapéutica veterinaria que hay en el mundo, donde estudia farmacología y terapéutica prácticamente los estudiantes de medicina veterinaria de casi todo el planeta. Esto es, de alguna manera, déjenmelo decir, que es el profundo orgullo. Pero ese profundo orgullo de todo lo que logramos desde la farmacología veterinaria nos ha puesto ahora en un nuevo esquema, que es qué podemos hacer desde lo que sabemos con los parásitos en salud animal para ayudar a este tremendo flagelo que son los geolmintos y los parásitos endémicos, con problemas de chicos que tienen no solamente problemas nutricionales que ustedes conocen, sino cognitivos y de desarrollo, la filariasis, etc. Estamos involucrados en proyectos internacionales con el apoyo de la Fundación Gates, con la Organización Mundial de Salud, y estamos trabajando para que esto sea, que digamos, hacer una pequeña contribución desde nuestro conocimiento en la farmacología veterinaria hacia la farmacología humana para ayudar a controlar los parásitos. Pero este problema de los parásitos no es un problema solamente de aquellos países que tienen estos problemas, sino que nosotros, Occidente tiene otros problemas que nosotros necesitamos y que hacen al rol relevante del profesional veterinario en cómo se debe manejar la convivencia con las mascotas. Para decirles esto, ¿y por qué esto es tan relevante? Se calcula que un 24% de la población mundial está infectada con helmintos transmitidos por el suelo. Se habla de 1.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a una fuente de agua segura, y 2.500 millones no tienen acceso al saneamiento básico, hacia una letrina. 2.500 millones de personas no tienen una letrina, muchachos, chicas, escuchemos esto porque realmente es algo que a veces nos quejamos demasiado de lleno. Pero así todo, se habla de 6 millones de infectados por geolmínticos, mayormente niños de edad escolar, que viven en Argentina. O sea, en Argentina tenemos hasta 6 millones de chicos que tienen problemas de desarrollo por vivir en zonas endémicas de parásitos. La verdad que el desafío es enorme, y este es el desafío en el cual nos ha puesto la ciencia en este esquema, que es el paradigma de una salud. Nosotros estamos tratando de contribuir desde la investigación veterinaria a algo que transversalmente abarca la salud animal, la salud humana, la salud pública. En eso estamos, y la verdad que como ejemplo de todo eso yo les quería dejar esto, que no es para nada. Estos son distintos artículos que nosotros hemos trabajado de lo que se llama la farmacología del flubendazol. El flubendazol es un fármaco benzimidazol viejo, pero que se ha reposicionado para usar tanto en la hidatidosis, hay varios artículos tratando de llegar, cómo llega el flubendazol a los quistes hidatídicos, en la filariasis, en humanos, y también en cerdos y en ovinos. Es decir, estudiando la farmacología de una molécula, nosotros estamos mostrando la relevancia que tiene como el abordaje de la ciencia como un criterio de una salud, y estando muy orgullosos que desde la medicina veterinaria estamos contribuyendo con ciencia que tiene aplicación directa en la medicina humana y en la salud pública.
Yo estoy convencido, como creo que muchos de ustedes lo estarán, esto siempre lo uso en mis charlas, que con convicción, con planificación y con esfuerzo más dedicación, todos podemos, y como decía Abraham Lincoln, hagas lo que hagas, hazlo bien. Y esto es, no importa qué rol tiene cada uno de ustedes en la profesión veterinaria, qué rol cumple, sino que lo importante es que eso que ustedes van a hacer, cualquiera sea el rol, cualquiera sea la actividad, tenga un impacto en la sociedad que los haga sentir bien. Esto es el lema, es un lema de vida que va mucho más allá de la profesión veterinaria, pero que me gustaba ponerlo. ¿Por qué? Porque todo esto es logrado porque atrás de todo hay un equipo, y ese equipo es lo esencial. Este equipo, esta foto es vieja, tiene algunos años, acá está Juan Manuel Salvo, y como les decía hoy, un colega de ustedes que pertenece a ese colegio de médicos veterinarios de Santa Fe, y que por muchos años fue parte de nuestro equipo y que ha contribuido enormemente con una gran parte, entre muchos otros colegas, para que todo esto que yo les estoy contando hoy sea un conocimiento científico que nos ha puesto en una situación muy privilegiada en la ciencia del país y del mundo, y que nos plantea sistemáticamente nuevos desafíos. Yo voy a terminar acá, Fernando, te agradezco mucho la paciencia a todos los colegas, y quedo abierto para conversar lo que se pueda. Bueno, Carlos, bárbaro, excelente. Como te decía, la gente ahí no bajó la conexión, la verdad que están todos expectantes, ya están haciendo comentarios de lo excelente de la presentación, de la importancia de todo lo que nos fuiste transmitiendo, más allá de que sean lo que vos decías en algún momento, es decir, que en realidad no nos íbamos a aburrir, sino son cosas que las tenemos que refrescar, los veterinarios. Y obviamente nos quedamos con los conceptos que nos transmitiste a lo último, de esto, de obviamente la convicción, pero también el rol, lo que marcaste bien fuertemente, el rol del profesional veterinario en una actividad que a lo mejor lo vemos muy sesgada, pero el impacto que podemos tener a nivel de la salud, ¿no? A salud animal, a salud humana y la salud del ambiente. Que es ambiente, sí, que es el otro, la otra pata. El concepto global de la salud. Y obviamente que nosotros también de esto que vos marcabas bien, de la capacitación, que es parte de la fortaleza y la fundamentación para el rol nuestro y el trabajo, es parte de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Esta formación continua, todos estos trabajos que fuimos nombrando, que estuvimos haciendo durante el año, yo creo que desde el colegio estamos convencidos en eso, y es parte de este extensionismo que tenemos que hacer. Y obviamente ligado a esto de este trabajo interdisciplinario y convocar a gente de tu nivel, que como contábamos al principio, ya hace 15 años que se viene haciendo estas jornadas, más todas las otras jornadas que se agregan, y la importancia que tiene. Pero bueno, como decía, hay 470 colegas de todo el país, la verdad que sorprendidísimos para bien, y fueron surgiendo un montón de preguntas. Las traté de agrupar porque hay algunas que son como más que nada más de técnicas, otra un poco más de aplicación a campo, y las traté de agrupar como para no ir y venir y no nos mezclemos tanto. Hay algunas que, por lo que escuché, las quiero comentar porque son, las hicieron los colegas, pero hay alguna que ya la fuiste respondiendo con tu presentación. Pero bueno, ahí hoy hablabas, viste, de las combinaciones, y ahí Augusto, lo que pone él, ¿qué opinión tenés sobre la combinación de la ivermectina y el levamisol? Sí, a ver, bueno, primero, Fernando, para tus palabras iniciales, yo creo que, primer cosa, antes que me olvide, déjame decir esto, me parece que esta actividad que ustedes desarrollan y este esquema de corresponsables sanitarios y todo, es algo que realmente la profesión veterinaria debiera imitar en todo a lo largo y ancho. O sea, hacerlo más federal sería un desafío enorme. Lo que ustedes hacen es muy bueno, y no porque me inviten a mí a hablar, es porque ustedes tienen un seguimiento de esto, y la verdad que la continuidad es lo que lleva a que, no solamente por la cuestión de intercambio técnico, solo por lo que significa el intercambio social y, digamos, de los profesionales, de los colegas, me parece que eso es sustancial. Yendo a la cuestión técnica, yo lo que creo, digamos, como son muchas preguntas y son muchos aspectos, y todo aquello que a ustedes les queden como una duda, está en los emails, está en las redes sociales, está en el laboratorio, o sea, manden consultas, si no lo respondo yo, alguien en el grupo lo va a responder. O sea, no se queden ahora con cosas que técnicamente es muy difícil virtualmente dar respuesta que responda a todos y a todos los temas, ¿no? Con respecto a las combinaciones, básicamente
Como yo decía hoy, la estrategia de combinar agentes químicos con distintos mecanismos de acción es buena. Digamos, es buena en la medida que uno utilice el criterio diagnóstico previo y que cada vez que se va a aplicar esa combinación sea con una evaluación previa que diga, ahora es el momento adecuado. Yo no tengo nada para decir en contra de una estrategia de combinar ivermectina con levamisol o alguna de las otras combinaciones que hay en el mercado. Simplemente lo que digo es no quedarse con el criterio de, digamos, restrictivo de usar siempre la misma combinación, o sea, una combinación, lo que nosotros llamamos combinación fija, porque a veces eso nos quita la herramienta fundamental que es hacer el diseño del tratamiento de acuerdo a cuál es la situación epidemiológica del establecimiento que vamos a tener que utilizar el producto. ¿Se entiende? O sea, la combinación ivermectina-levamisol, desde el punto de vista farmacodinámico, es una buena combinación. En algún momento, y hace algunos años, y más de uno de ustedes me habrá escuchado hablar, nosotros teníamos un poco de duda, y eso con respecto al combinar un producto de acción corta como el levamisol con uno de acción larga como la ivermectina. En realidad, lo que buscamos, lo que acá se busca, es que en el periodo de tiempo donde las dos principios activos coexisten, se produzca la actividad sinérgica. Entonces eso de alguna manera ha dejado un poco en un segundo plano este dilema de que uno es de acción corta y el otro de acción larga. Si nosotros logramos que en ese periodo en el que coexisten, tenemos una buena respuesta antiparasitaria sobre los géneros existentes en la población que tratamos. Bien, genial. Sí, un poco lo que vos decías, y hay preguntas muy, muy específicas, que a lo mejor, lo que voy a decir, mediante ahí la página del Civetan están los contactos de ustedes, sí. Se pueden hacer, obviamente, pero bueno, hay algunas, por ejemplo, que son interesantes, acá Adrián plantea las características de la formulación de los antihelmínticos, es una variable que los veterinarios no podemos evaluar. ¿Cómo podemos saber si realmente la formulación es buena? Y que nota que muchas veces hay variación de costo de una misma droga cuando evalúan distintos laboratorios. Claro, bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, Adrián. Es algo que hemos hablado por muchísimos años. O sea, digamos, hablo muchísimo a lo largo de mi clase de grado y posgrado y en todo este tipo de actividades sobre ese tema. Obviamente que hay cuestiones que se escapan a la realidad, al manejo del profesional veterinario. Yo creo que tenemos, aún siendo un profesional veterinario que tiene su actividad clínica, tiene algunas herramientas para poder exigir hacia arriba. Cuando digo exigir hacia arriba es, primero, bueno, nosotros tenemos que luchar para que nuestro ente regulador no apruebe formulaciones que dicen tener lo mismo y no lo tienen. Y ahí, obviamente, tenemos que apelar a la honestidad intelectual de la industria farmacéutica, que es la que definitivamente, digamos, provee a ese profesional veterinario del producto. Entonces, yo creo que la herramienta que al profesional le queda es indagar por más información técnica que demuestre que lo que está sugiriendo o recetando para administrar en esos animales tiene la calidad comprobada. ¿Entiende? Entonces, esto me parece a mí que hace al rol del profesional veterinario, porque en la medida que el profesional veterinario tenga que administrar el producto que el administrador o el dueño del establecimiento compra porque le conviene el precio y no pueda tener injerencia en la recomendación técnica de qué es lo que conviene, obviamente que estamos perdiendo terreno profesional y tenemos más riesgo de que pasen estas cosas. Es claro que no tener, o sea, que un veterinario cualquier ciudad o pueblo de Santa Fe no tiene elementos para saber si la formulación A es igual a la B, pero sí tiene herramientas para solicitar que se demuestre que la A y la B son iguales o equivalentes. ¿Entiendes? Totalmente. Sí, y en eso va otra, no sé quién es porque lo puso en anónimo, que es un poco lo que voy a decir, si no se deberían publicar los resultados de los tratamientos de los productos comerciales. Y creo que vos lo ponías ahí a lo último también, dentro de esto el rol de la industria, ¿no? Y lo que acabas de aclarar, la industria y los controles, que eso creo que... la industria y los controles, yo creo que es todo, es un paquete. Yo, por eso cuando yo hablo de unificar el criterio, el unificar es que todos los estamentos podamos unificar. Y eso nos ha costado. Yo no diría, yo la verdad que soy, diría que el rol del SENASA ha ido mejorando con el correr de los años. Tuvimos muchísimos problemas en una época
en una época eran problemas muy serios, que por lo menos en el marco de, los, de las formulaciones antiparasitarias se ha mejorado. Cuando yo pongo estos ejemplos extremos, no estoy diciendo que hoy nos esté pasando en esta magnitud, yo lo pongo como para ilustrar de la importancia que estas cosas tienen. Pero esto mismo pasa en medicina humana. Esta pregunta que nosotros teníamos recién, ustedes van hoy a comprar amoxicilina a la farmacia y hay una amoxicilina que vale 100 y otra que vale 15. Y bueno, el tema es tener la garantía de que esa digamos, que una sea más cara que la otra, no quiere decir que la que es más económica sea de calidad pobre, pero tiene que haberlo demostrado. Y eso es la necesidad de insistir sobre los entes regulatorios sobre el criterio de bioequivalencia. Bien, acá un concepto que, bueno, lo que decís, lo que escuchamos siempre o que vimos otras charlas, el concepto del refugio. Acá Fernando pregunta, bueno, como que, ¿cómo es? O que lo aclares un poco más en profundidad. Sí, bueno, la verdad que el concepto de refugio, obviamente que yo no me siento palabra autorizada para hablar de refugio, porque esto es una cuestión de epidemiológica, hay muy buenos parasitólogos en el país que lo han explicado, y en la región de Santa Fe también, muy buenos parasitólogos que lo han explicado. Básicamente el concepto de refugio es que nosotros sabemos que cuando nosotros tratamos los animales, en el caso de los helmintos, en realidad entre un 5 y un 10% del total de la población parasitaria está en el animal. El resto, el 90 o 95%, está en el estadio de vida libre, en la pastura. Entonces, el concepto de refugio es asegurar, como antes, hace unos años atrás, cuando recomendábamos tratar todos los animales rigurosamente, con tratamientos supresivos, y nadie prestaba atención a qué pasaban, digamos, que esos animales, en realidad, como el porcentaje de la población que se trataba era muy bajo, todos iban a resistir, digamos, todos los pocos que resistían al tratamiento iban a ser generaciones descendientes de parásitos resistentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Al no haber refugio, todos las larvas que surgían de los huevos que se eliminaban de esos animales tratados iban a ser genéticamente larvas que venían con, digamos, con genes de resistencia. Entonces, hoy el refugio se trata de aumentar, digamos, estrategias de refugio hay varias, pero es no tratando a todos los animales, no haciendo lo que sistemáticamente recomendábamos hace muchos años atrás, que era tratar los animales y mandarlos a una pastura limpia, sino tratar de que esos animales tratados permanezcan en la pastura contaminada por unos días y recién después al tiempo llevarlo a la pastura, a la nueva pastura, ¿se entiende? O sea, el concepto de refugio es un concepto de base epidemiológica que obviamente está por todos lados escrito y muy bien explicado por los colegas parasitólogos. Bien, acá Gerardo Orduzo, hablando de parasitólogo acá de la región, acá ya, profe. Él puede explicar, te lo explica. Acá dice, aporta algo que creo que es una práctica que acampo y que la verdad que la podríamos utilizar mucho más, que es diagnosticar la eficacia de la droga con un test muy simple como la reducción en el conteo de huevos, ¿no? Que creo que es indispensable. A ver, gracias Fernando por la acotación. Eso es, Fernando al otro Fernando y a vos Fernando. Eso es básicamente lo que digo cuando digo que se involucre el profesional. El diagnóstico tan sencillo como el HPG, o un raspaje en el caso de la cara de sarna, eso es la herramienta que el veterinario tiene, que es la herramienta distintiva para poder tomar decisiones. Y eso es lo que tenemos que concientizar a los profesionales. Hay un poco una pregunta y hoy está... estos cambios de paradigma y estos replanteos y los roles nosotros como veterinarios en los sistemas productivos. Ahí hace una pregunta Miguel Pagni, que también uno de los referentes de nuestro colegio. Pregunta algo, ¿qué grupo químico afecta menos a los coprófagos y a la microfauna del suelo? Que un poco lo que hablábamos, esto vinculado a esto del concepto de una salud y la salud ambiental, ¿no? Que es parte de lo que plantea. Sí, sí, es una muy buena pregunta de un tema para debate largo. Bueno, la verdad de la cosa es que el problema, los grupos químicos que no afectan esto serían los benzimidazoles y el levamisol. El efecto, el impacto sobre los coprófagos y sobre la fauna está en las lactonas. La verdad que alguno de los trabajos que está haciendo mi colega Adrián Lifty con gente de, yo no me acuerdo en este momento de qué instituto de Santa Fe, sobre residuos en lagunas y tal, por estilos de, digamos, el uso de las formulaciones de larga acción de ivermectina ha tenido un impacto enorme en la eliminación fecal. Lo que nosotros sí hemos evaluado es que
lo que se elimina de ivermectina o de todas estas lactonas macrocíclicas en la materia fecal permanece en la bosta, digamos, por mucho tiempo. Pero hemos encontrado concentraciones de ivermectina hasta 6 meses posteriores en trabajos experimentales. Con lo cual, el impacto sobre la fauna es realmente relevante, que todavía queda diluido por nuestro tipo de explotación. Esto que en Europa fue un boom hace ya más de 15 años, a nosotros nos queda diluido por las magnitudes de las superficies en las cuales nuestros animales viven. Pero la verdad de la cosa es que es algo para prestar atención y tiene muchísimo que ver con lo que estamos hablando del abordaje transversal. Justamente, el impacto de los residuos de fármacos antiparasitarios, de los fármacos de los residuos antimicrobianos en los efluentes, en tambos y en granjas de cerdos y de aves, es uno de los temas que aborda nuestro instituto, el CIVETAN, como uno de los programas de evaluación transversal del paradigma de una salud. Perfecto. Y ahí, y también esto que vos en un momento planteaste sobre, obviamente, cómo actúa negativamente, ¿no?, la resistencia parasitaria, sobre todo en la práctica, y hay varios comentarios y preguntas y cuestionamientos sobre la venta libre de estos antiparasitarios, y haciendo una analogía con la agricultura, ¿no? Que tenemos recetas profesionales para ciertos productos fitosanitarios y aplicadores matriculados. Entonces nosotros un poco el planteo viene sobre cómo aplicarlo a nuestra profesión, y yo agrego algo, y sobre todo acudiendo a tu experiencia a nivel mundial, ¿qué podés transmitirnos o cómo se están utilizando estas estrategias a nivel mundial en otros países que esté mucho más regulado esta cuestión? También un poco lo que pasa con antibióticos y todo lo que es la resistencia, ¿no?, antimicrobiana. Fernando, no quiero ser peyorativo al respecto. Yo creo que profesionales como las que ustedes tienen son las que tienen que llevar la bandera para lograr cosas que no hemos sido capaces de lograr. Claramente, lo que vos estás diciendo no sé, habrá que tomar modelos de países del mundo, del primer mundo, del hemisferio norte, pero con mirar lo que pasa en Chile sería suficiente. El rol del profesional veterinario no se debe limitar. El profesional veterinario tiene que tener la capacidad para poder recetar y recomendar y poder ser responsable de esto, porque si no, claramente me parece a mí que es uno de los aspectos sustanciales para intentar cambiar. Y creo que se intenta cambiar con esta cosa, digamos. Peleando por, vamos, si vos, eso es lo mismo que el tema de farmacovigilancia, o sea, el tema de que nos garanticen que un producto que fue aprobado en el año 2012 continúa las partidas sucesivas teniendo la misma calidad del producto que se aprobó, es algo que tenemos que insistir para que ocurra. Me parece a mí que, podemos hablar mucho de esto, que hoy nuestra realidad profesional nos pone en una situación que no es la ideal en ese aspecto. Bien. Genial. Bueno, y un poco para ir cerrando, ya llevamos casi 2 horas y también uno quiere darte... Mira, justamente los comentarios son de muy bueno para arriba, o sea, excelente, todos muy conformes. Gonzalo Suárez desde Uruguay te dice, excelente Carlos, siempre con claridad, que se necesita para transmitir el mensaje. Creo que ese mensaje de Gonzalo está bueno porque... la claridad de la transmisión de los conceptos tienen que ser claros, ¿no es cierto? Y un poco esto es lo que nos transmitiste vos hoy. Así que bueno, y una última, como para cerrar, pues ya estamos con tiempo y hay gente que tiene que hacer la encuesta y se tiene que desconectar. Algo que yo te lo pregunté en la previa, si tenés algo de un comentario sobre lo que están investigando tu equipo, con vos a la cabeza, sobre la ivermectina en el uso de tratamiento en COVID, si hay algo que se puede comentar o que nos adelante. Estás abordando la pregunta del millón, Fernando. Es la más difícil de todas. Básicamente, para que yo creo que muchos de ustedes saben, a partir de un trabajo in vitro que se publicó en Australia en abril, sobre el efecto de la ivermectina, que ya en realidad había varios artículos previos de un efecto antiviral de la ivermectina sobre el virus de Zika, de dengue, HIV, in vitro. Y este grupo australiano demuestra a muy altas concentraciones el efecto de inhibición de la replicación del COVID con la ivermectina. Bueno, a partir de ahí apareció algo que, bueno, eso fue, nosotros arrancamos con esto el 5 de abril, y bueno, no sé cuántos meses hace hasta hoy, pero bueno, no ha dejado de pasar por nuestra mente y nuestro laboratorio un solo día. Conformamos lo que se llama un equipo multidisciplinario, un, un,
un abordaje multidisciplinario, hicimos un consorcio que está hasta hoy trabajando en un ensayo clínico controlado para poder ver si realmente la ivermectina puede o no tener algún efecto antiviral. Lo concreto es que para esto fue, bueno, esto es un muy buen ejemplo, lo que pasó en la pandemia es un muy buen ejemplo del rol de la profesión veterinaria en el esquema de una salud. En realidad nosotros utilizamos todo el conocimiento farmacocinético de lo que se genera en animales para hacer una simulación farmacocinética, para ver hasta qué dosis podríamos administrar y por cuántos días, para ver si realmente podríamos lograr concentraciones en el tracto respiratorio, fundamentalmente en el pulmón, que pudiera tener algún efecto de la inhibición de la replicación del COVID. Bueno, eso fue un gran desafío. Ese gran desafío nos llevó a lo único que yo les puedo decir hoy, que es que en el ensayo clínico los pacientes recibieron dosis elevadas de ivermectina, que esas dosis elevadas por varios días no llevaron a efectos indeseables muy, muy serios, con lo cual estamos en el buen camino, que en el caso de que se pueda demostrar un efecto antiviral, cuando hablamos de demostrar efecto antiviral siempre estamos pensando en que la ivermectina pueda actuar en la fase temprana de la infección, es una herramienta farmacológica para bajar la carga viral, no más que para eso, no es para cuando hay una neumonía bilateral con un proceso inflamatorio que es el que termina matando a los pobres pacientes que les va mal. Entonces, en esa fase temprana, hay una... Para unir con algo que les hablé hace un rato, la ivermectina tiene afinidad por ciertas proteínas, transportadores proteicos. Dentro de esa afinidad por transportadores proteicos, hay un transportador en las células, fundamentalmente en todas las células del mamífero, que se llama importina. Ese transportador toma la partícula viral en el citoplasma y la traslada hacia el núcleo. O sea, la partícula viral por sí no existe, sino se transporta por este transportador y se mete en el sistema de replicación de la propia célula huésped. Entonces, la ivermectina bloquea ese transportador y teóricamente la hipótesis es que disminuye el transporte de la partícula viral, el SARS-CoV, el COVID, hacia el interior. Entonces, el efecto no es un efecto que mate el virus, sino que es ocupación de, digamos, es como la ocupación de la cinta transportadora que el virus necesita para meterse al núcleo de la célula. Entonces, por eso es el foco el intento es poner la ivermectina en concentraciones altas en el tracto respiratorio en la fase temprana de la enfermedad para ocupar la mayor cantidad posible de esos transportadores, para intentar bajar la carga viral. Lo que les puedo contar hoy es que la dosis que utilizamos fue satisfactoria en términos de no efectos adversos, es un primer gran paso, o por lo menos leves. Y pocos días más esperar porque va a estar los resultados del impacto sobre la carga viral. Es luchar contra un desconocido muy errático desde lo biológico. El virus es un virus muy raro. Hay individuos con cargas virales muy altas que no se enferman, hay individuos con cargas virales muy bajos que van a parar a una neumonía grave, hay variabilidad de todo tipo, hay variabilidad en la respuesta inmune, es muy difícil, por eso el mundo ha probado muchas cosas y la verdad que no hay, digamos, tenemos la esperanza de que la vacuna pueda hacerlo. Así que bueno, la ivermectina es una alternativa. Esto no quiere decir que vaya a solucionar todo, ni tampoco quiere decir que ya esté y que haya que seguir a usarla, pero creo que, digamos, todos aquellos que hemos tenido la ivermectina como una herramienta, nosotros desde estudio y ustedes como profesionales de uso, sepan que estamos ante una droga que tiene enorme potencial para otros usos más allá del antiparasitario, porque además es una droga segura que está aprobada para uso humano. Perfecto, genial. Bueno, te la tenía que preguntar porque si no me quedaba con espina. Pero bueno, Carlos, ahora sí vamos a cerrar porque ya estamos sobre la hora. Hay gente que está ahí saludando, siguen saludando. Te cuento que Juan Salovit, es compañero de la subcomisión de ganadería, está integrando nuestra subcomisión. Así que una buena referencia tuya para nosotros, para la verdad que... el legajo de Juan. Así que bueno, muy contentos y la verdad que, como hablábamos en la previa, teníamos mucha, mucha expectativa. Yo creo que se cumplieron, después lo vamos a debatir en la subcomisión y en el colegio, pero fueron altamente satisfechos. Y bueno, y desde el colegio agradecerte tu tiempo, tu predisposición, el armado de esta presentación,
Y bueno, y todos los comentarios que nos hiciste y todo el aporte y esa claridad con la que la transmitiste en este lineamiento que tenemos de la visión de la profesión, ¿no? Y el impacto que tenemos sobre a nivel mundial, a nivel de todas las especies, del ambiente, y bueno, un poco redondeando el concepto de una salud que lo venimos pregonando acá desde el colegio y desde la provincia. Así que bueno, Carlos, más que agradecido, la verdad que más que agradecido. Bueno, muchas gracias, Fernando. La verdad que muchas gracias por la invitación. Para mí es un gran gusto y es un gran gusto. Ustedes notarán que uno transmite estas cosas o intenta transmitirlas con mucha pasión. Perdón, con mucha pasión porque ha sido el leitmotiv de mi vida, digamos. Pero no puedo dejar de decir que todo esto que se transmite tiene atrás el sustento de un equipo de muchos años de trabajo, de gente muy apasionada, con enorme vocación, que somos muchos, ¿eh? Somos más de 25 personas trabajando en esto desde hace más de 25 años, obviamente con renovación y con gente más nueva y distintas formaciones, distintas disciplinas, lo cual nos permite posicionarnos en esto de la visión transversal en una situación de privilegio. Así que yo los felicito a ustedes por la organización de esto y sigan adelante, sigan luchando por la profesión, porque me parece que tenemos mucho para dar a la sociedad, es una profesión hermosa con una amplitud de incumbencias profesionales, de roles para la sociedad, que realmente tenemos que saber ponerla en el rol jerárquico que le corresponde de acuerdo a la formación que tenemos, a la formación universitaria y al rol que ocupamos. Y también me parece que es mi obligación decir que esto, bueno, hoy soy yo el disertante, pero el país cuenta con técnicos, científicos en nuestra disciplina de muchísimo valor, con altísima relevancia internacional, y que ustedes saben, tienen muchos en tu provincia, en tu propia provincia, seguramente invitándolos y haciéndoles llegar como lo hacen normalmente, es importante que nos ayudemos a conocer entre nosotros mismos todo lo que se puede generar, que es una de las cosas que muchas veces nos pasó a nosotros. Es decir, uno transmite muchas cosas que tienen impacto en el mundo y que por ahí no tienen el conocimiento nacional o regional que debieran tenerlo, y a veces estas cosas son muy importantes para nosotros los que hacemos ciencia, que haya canales para difundirlo a nivel profesional nacional. Así que muchísimas gracias, me estoy quedando sin voz, les agradezco y les mando un saludo a todos. Bárbaro, no. Un abrazo grande y seguramente vamos a estar comunicándonos y lo que vos decís, difundiendo todo lo que se hace a nivel nacional. Así que bueno, de nuevo gracias y un abrazo grande. Hasta luego. Gracias, Carlos. Mandame los resultados de estas encuestas para ver qué dice la gente. Ahí están votando. Bueno, justo me diste el pie, bárbaro. Está la votación ahí de la presentación de hoy. Y bueno. Ahí están respondiendo, en instante lo vamos a tener. Ahí lo vamos a invitar a Fernando, mi tocayo, que es el presidente de la subcomisión, a que se conecte como para hacer el cierre. Ahí Fer se está conectando. Ahí está, están preguntando mucho por la encuesta, así que... pero bien. Ahí está Fer. Ya tenemos más del casi el 60% de las respuestas, así que ahí está Fer. Ahí está, tenés sonido, Fer. Sí, Fernando, buenísimo, qué bueno. ¿Cómo la viste? ¿Cómo viste? Me encantó. Y yo quería preguntarte... más allá de lo técnico, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿A mí? ¿Sí? ¿A mí? No, a mi tocayo. A mí, más allá de lo técnico, y bueno, yo también veníamos trabajándolo, pero yo me quedo con el concepto esto del abordaje integral, la mirada holística de los sistemas productivos. Nosotros dentro de un sistema productivo como el que tenemos acá en Santa Fe, creo que me impacta eso y que fuera de lo técnico, que es magnífico, la transmisión de eso, de la importancia que tenemos nosotros a la hora del trabajo, ¿no? Es decir, desde pensar y planificar una práctica tan sencilla como nos enseñan, que es aplicar un antiparasitario y el impacto que podemos tener.
Y algo importante, y ahí viene la fortaleza nuestra y la fortaleza a través del colegio, de las decisiones como profesionales. Y nosotros acá, Carlos, nosotros somos corresponsables con el productor. Y un poco lo que vos siempre pregonabas, che, que no nos impongan los productores únicamente lo que tenemos que hacer, sino creemos juntos un plan estratégico, obviamente busquemos la sustentabilidad económica del sistema, mostrándole todo esto. Entonces, yo me quedo con eso y la verdad que estoy encantado porque encontrar estas líneas de trabajo y estas líneas de pensamiento con las que uno comparte, la verdad que le da ganas de avanzar y seguir, como dijiste vos, Carlos. Yo me quedo con dos cosas. Primero, la pasión de Carlos. Yo, no, como te conté cuando debatíamos sobre quién iba a ser el disertante en la jornada de corresponsables, no conocía mucho su trayectoria, me fui informando, bueno, perfecto. A mí me impactó la pasión con la que hace las cosas, por eso los logros del equipo que conduce. Entonces, ojalá en la subcomisión de ganadería y en el colegio podamos imitar la pasión con que Carlos vive la profesión. Y la otra cosa que me parece fundamental es el hecho de hacer las cosas bien. Que parece algo tan sencillo, pero debemos exigirnos hacer las cosas bien. No podemos hacer las cosas más o menos o parecido. No queda otra para mejorar que hacer las cosas bien. Que creo que inclusive lo decías en una de tus transparencias, Carlos. Sí. Eso es la frase de Abraham Lincoln, que yo la uso como muletilla, que básicamente es eso. No importa qué es lo que hagas, pero hacerlo bien. Digamos, y hacerlo bien es superarse. Pero en la vida, digamos, desde ir a comprar el pan hasta hacer la actividad profesional más compleja, digamos, me parece que es esmerarse para hacerlo bien, ¿no? Nos da como sociedad, creo que la cuarentena, todo esto que estamos debatiendo, todo esto de ideas, tiene que ver con eso también. ¿Cómo la sociedad puede, a través de hacer cosas bien, tener un resultado u otro resultado? No vamos a entrar a debatir las cuarentenas, pero te quiero decir como un ejemplo de cosas que nos ponen en evidencia frente a situaciones que la sociedad tiene que resolver, ¿no? Bien. Así que bueno. Bueno, Carlos, ahí está el resultado de la encuesta. Obviamente, nosotros preguntamos desde la organización hasta... que vos fíjate que muy buena, el tema elegido, muy buena, un 80% votó con muy buena y buena un 20%, la disertación tuya un 94% de muy buena, y hay una pregunta que era un desafío como nosotros, como subcomisión de ganadería, y era la pregunta 4, y nunca la habíamos hecho, y ahí pensándola, craneándola, dijimos, sí, vamos a preguntar esto. ¿Considera que las jornadas de formación continua son de utilidad para los corresponsales sanitarios? Porque es un desafío, nuestras jornadas son obligatorias. Y fíjate, Fer, que un 99% votó que sí. O sea, un 1%, 5 ahí colegas, consideran que no son de utilidad. Pero esto un poco era a ver qué respuesta teníamos de la membresía, ¿no? Que son los que justamente nosotros también somos integrantes. ¿Qué nos pasaba con esta jornada de formación? Así que, bueno, una linda respuesta. Y después están todos los temas de nosotros, Carlos, en cada jornada vamos haciendo preguntas sobre qué otros temas quieren hablar. Así que, bueno, sí. Ahí tenemos bastantes respuestas de bastantes temas. Sigue reproducción en punta, que siempre reproducción un tema. Pero bueno. Creo que estamos ahí, ya la gente se va a empezar a desconectar. Fer, ¿querés hacer un cierre? Y obviamente, algo importante, que acá están diciendo varios. Hoy es el Día del Profesor, mandan saludos, Carlos. Así que bueno, feliz día. Muchas gracias. No, muy lindo, estaba mirando el chat, la verdad que es muy lindo mensaje, yo le agradezco a la gente. Estas son caricias para el alma y es importante tener estas caricias, ¿no? Porque uno dedica, ponerle pasión a las cosas, creo que es parte de cómo cada uno transita por la vida. Y en este caso, ustedes que trabajan por la profesión tienen que estar orgullosos de organizar estas cosas, de este relevamiento, de esta encuesta, de rescatar, pedir temas para seguir trabajando, me parece que es muy positivo, así que los felicito por lo que ustedes hacen. Así que yo disponible para lo que necesiten, cuento con un equipo de gente muy grande que podemos abordar temas, distintas cosas que ustedes necesiten,
como tópicos o otro tipo de jornadas. Bueno, esto de la virtualidad nos quita, a mí me hubiese encantado hacer esto en forma presencial, obviamente, como se imaginarán. Tengo muchos años haciendo. Pero bueno, entendido sobre la necesidad de salir adelante con emergencia. Así que los dejo, les agradezco mucho. Dale, genial. Dale, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, Fer, ¿estamos? Estamos. Recordarles que el día 30 de septiembre vamos a tener esta jornada sobre la reunión pre-campaña de Aftosa y que próximamente va a salir la comunicación. Creíamos que era importante este tema porque estamos yendo a vacunar todas las campañas y por ahí nos falta conocer algunos temas epidemiológicos de cuál es la situación actual. Así que me parece que nos va a venir bien para contarle a cada uno de nuestros productores cuál es la verdadera situación, ¿no? Así que próximamente sale la comunicación y nos reencontramos en nuestra plataforma Zoom. Y algo, una jornada más, esa misma semana, el lunes 28 de septiembre, organizamos y vamos a lanzar ahora dentro de poco la jornada por el Día Mundial de la Lucha contra la Rabia, con dos exponentes, la verdad que muy interesantes, de nivel internacional y nacional, con Adriana Posetti de la OIE, hablando sobre la rabia a nivel mundial, y el objetivo de la OIE para eliminar la muerte de rabia en humanos para el 2030, y la disertación de Gabriel Russo, que es el director del Programa Nacional de Rabia, y va a estar hablando sobre rabia apareciente. Y de esta manera, unificando las dos grandes incumbencias de animales de compañía y grandes animales, otra vez con el concepto de una salud y en una enfermedad zoonótica tan, tan importante. Así que bueno, también van a salir las publicaciones. Así que bueno, Fer, creo que salió bien. Otro desafío, linda jornada, la número 30. Así que agradecerles a todos los que estuvieron conectados, gente de Uruguay hubo, así que fuimos internacionales por un rato. Agradecerle a Emiliano Hernández, nuestro técnico, que la verdad que le pone toda una dedicación en la previa y en el durante que se nota, y en el después también, porque hace la edición del video para colgarlo en el canal de YouTube y en las redes, que es una herramienta más para mucha gente que tenía problemas de sonido, de conectividad, para que lo vuelvan a repasar. Así que, bueno, agradecer a todo el equipo de la subcomisión de ganadería, ahí que hacen el aguante, que a través del grupo de WhatsApp mandan buenas vibras y nos vamos ahí comunicando. Así que, de mi parte, nada más. Totalmente satisfecho. Fer, de mi parte agradecerte a vos, ya te recibiste de moderador profesional, creo que en cualquier momento te llevan a algún canal de televisión porteño, aunque, o rosarino, y bueno, agradecerle a todos los colegas que se conectaron, y nunca dejar de destacar a las personas que son artífices de esto que es el corresponsal sanitario, la formación continua, que básicamente Horacio Mesadra, de la circunscripción nuestra, Miguel Pagni, y de la primera, el querido Don Luis Pérez, Federico Berger y Germán Mina, que desde bastante tiempo, inclusive antes que nosotros, vienen haciendo y fortaleciendo este trabajo profesional en grandes animales, que no solamente es nuestro medio de vida, sino lo más importante, es nuestro modo de vida, ser corresponsables sanitarios. Totalmente. Saludos a todos. Nos vemos. Muchas gracias. Dale, gracias a vos, Fer. Nos vemos. Chao, Emi. Nos vemos. We'll be right back.
Martínez Ispacó desarrolló Forbox, purón garrapaticida a base de fluazurón. Este principio activo tiene un mecanismo de acción diferente al de otros garrapaticidas, siendo la única molécula del mercado capaz de inhibir el ciclo de la vida de la garrapata sobre el animal y en las pasturas. Esto hace de Forbox el producto ideal para incorporar en el plan de control estratégico de las garrapatas en su establecimiento. Forbox es igual a mayor productividad. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. Biogénesis Vagó desarrolló Flock 315, única doramectina 315 del mercado argentino, con tecnología MAPS, un sistema de liberación que le aporta un prolongado efecto antiparasitario. Flock 315 cuenta con una eficacia del 97% a los 42 días post-tratamiento para parásitos gastrointestinales. 100% de eficacia contra URA. Excelente poder de volteo contra garrapatas. Flock 315 cuenta con el mayor poder residual del mercado. Previene la aparición de bicheras 9 días post-tratamiento. Con una sola aplicación de Flock 315, trata y previene garrapatas, bicheras, URA, piojos y endoparásitos de bovinos y ovinos. Biogénesis Vagó, la evolución de la salud animal. En un país fuerte productor de alimentos, los productores tienen una responsabilidad social, la de fabricar alimentos económicos y fundamentalmente confiables. Somos una empresa con 15 años de conocimiento en la nutrición animal. Aquí se produce, comercializa y asesora sobre productos y servicios técnicos de excelencia. Siempre apuntando a la investigación, el desarrollo y la innovación. Siempre aportando al conocimiento. Desde el comienzo, en el año 2001, y con un equipo de 8 técnicos especializados, Cladan se ha desarrollado principalmente en el mercado de producción avícola. Durante los últimos años, hemos llevado nuestra experiencia a los mercados de producción de cerdos y rumiantes. Nuestra visión es entregar al mercado propuestas de valor, alineadas con un desarrollo de la nutrición animal sustentable y confiable, nutriéndonos constantemente del conocimiento. Brindamos soluciones y asesoría para todas las etapas de producción. Contamos con un equipo técnico profesional con 30 años de experiencia y confiabilidad en el sector, llevando adelante una constante inversión en investigación, desarrollo e innovación. Gestionamos alianzas estratégicas con empresas reconocidas mundialmente y sostenemos un compromiso ambiental verdadero, manteniendo una incondicional calidad. Hoy somos el distribuidor oficial en el territorio de la República Argentina del Grupo DuPont, del Grupo Silvatin, Liptosa y EW Nutrition. Aparte de la estructura tradicional corporativa, en Cladan contamos con un departamento técnico comercial, constituido por profesionales médicos veterinarios e ingenieros agrónomos. Un departamento de producción y logística, con flota propia de camiones para llegar en tiempo y forma a cubrir las necesidades más urgentes. Un departamento de investigación, desarrollo e innovación que trabaja conjuntamente con el laboratorio y el área de control de calidad. Un departamento de trader, en donde se aseguran las compras y la atención a proveedores. Un departamento de marketing y prensa, en donde se generan los contenidos y las comunicaciones que aportan a la transparencia de la compañía. Dentro del departamento de I+D+I, y alineado a la filosofía de la compañía, el conocimiento, Cladan cuenta con 2 granjas experimentales, las cuales le permiten simular las condiciones y particularidades del productor. Las granjas experimentales de Cladan son el paso intermedio entre el bioterio y el campo. En las mismas se realizan análisis sobre todas las necesidades de la industria, como pueden ser alternativas nutricionales, situaciones de manejo ambientales, bases de datos, entre otras. Constituyen una unidad formadora de conocimientos en el corto plazo y principalmente de recursos humanos. Mantienen vigente el constante crecimiento y rediseño de la empresa.
Cladan, a través de sus iniciativas de investigación y desarrollo, articula el ámbito privado con el público, trabajando en conjunto con universidades y otras instituciones como el CONICET, Universidad de Quilmes, INTI, Universidad de Luján, INTA y CAENA. Tenemos que tener presente que somos un eslabón fundamental en la producción de los alimentos que vamos a llevar a la mesa de nuestras familias. Y nuestras familias quieren estar